Estamos y continuamos con vosotros. Culminaba la primera serie con la victoria de Heretics por 2-0 sobre Ballista. Saltamos a la segunda partida en el día de hoy. Una hora por delante de lo rápido que ha acabado el primer mejor de tres. Se ven las caras. Aizen, antes conocidos como Rie, Raise Your Edge Gaming, el conjunto de Kiles y con la menta la doble K, contra Pibes. Ninjas in Pijama, también conocidos como NIP. Y ante este partido y el que nos encontramos, compañeros, ¿qué podemos esperar? Primeras conclusiones acerca del siguiente enfrentamiento. A ver, de mi parte lo que vamos a esperar es un gran partido. Me parece que Coldamentan Friends tiene programado todo lo que quiere poder potencialmente poner en el servidor la gente de NIP con ese al comando de Existence. Me parece que hay un duelo bastante importante de mentes. Creo que lo que he visto y lo que he analizado la última vez, el OG contra Rie, lo que era Ria, ahora mismo es Ascent, me ha gustado muchísimo lo que he visto en ataque. Me preocupa un poquito quizás algunas intenciones que tiene a lo largo de hacer las standards. Me parece que Existen le puede leer fácilmente en alguno de los mapas que vamos a hablar a continuación, pero a priori creo que va a ser un gran partidazo y vamos a ver cómo un NIP y un Ascent se van a medir sus fuerzas mínimamente en tres mapas, es lo único que digo, de momento. Tres mapas. Tres mapas. Para mí sí. ¿Tu opinión, Rodolfo? ¿Starwraith? A mí Para mí esto, ¿queréis soltar predicción ya o no? No, lo hemos dicho, no lo hemos dicho. Del partido. Todavía no. Pero dale, ¿estás seguro? Claro. ¡Cagón, decilo! Claro, es que decilo. Yo estoy seguro. Decilo. Vale. Para mí es un 2-0 para mí. ¿Pero duro o no? No, duro no. Yo creo que Ascent tiene muy buenos mapas que vamos a ver. Creo que vamos a ir ya con ellos, según nos dicen, ¿no? Ahora lo veremos un momento. Antes de que lo veamos, vale. Podemos mejor. Sí, mejor. Mejor. Yo creo que hoy no vamos a ver en este enfrentamiento ni Split ni Haven. Es mi sensación. Creo que ninguno de estos dos mapas vamos a ver. Yo difiero. Para mí, difiero. Pero... Diferís seguramente, sí. Como lo hemos hablado antes, en el Haven por Bind. Sí. Me supongo. Sí. Para mí, sinceramente, el Haven de NIP, ya lo hemos visto en la Challengers, era el mapa que se les complicaba bastante más. Mm. Por eso yo creo que sí que forzarían el Bind contra Ascent. Pero bueno... Veremos a ver, porque para mí, sinceramente... mira, sí, banean el Bind. La predicción, sí, que me esperaba. Es lo que esperábamos, sí, exactamente. Sí. Igualmente me gusta la precisión que tiene Star, porque me parece que justamente una de las cosas que decíamos en la previa es el hecho de que quizás vemos pocas sorpresas en el tema de los pick and bans, ¿no? Ulises, estás levantando las cejas enorme. ¿Qué sucede? Sí, porque si bien es cierto que esperaba que Bind fuese el mapa como baneo por parte de Ninjas in Pijama, correcto, estaba parcialmente de acuerdo con Star, porque Haven para mí era el decider. Era para la última también elección, y tenían que jugar Icebox, un mapa en el que no son tan buenos Ascent o no tenemos tanto registro de ellos, mientras que Ninjas in Pijama sabemos lo bien que lo juegan. Exacto. El tema es que si ni piquea Ascent, que era lo que estábamos debatiendo antes, no le queda más remedio a Ascent que piquear ese mapa, que piquear Haven.
Porque sinceramente... Porque lo ha picado ellos, ¿no? Fue Ascent. Ascent lo ha elegido Ascent. Claro. Que es su mejor mapa. Vale. Ellos se han ido a Han. Ah, vale. Entonces sí, eso no lo esperaba. Espera. He leído mal. Para mí es un error, ¿eh? Entonces sí. Memes, ¿eh? Sí. Para mí... No me esperaba. Es un error. No sé. Yo creo que el Ascent sí lo van a ganar. El Haven yo creo que se les puede tergiversar bastante al conjunto de Nip. Pero vamos a ver qué ocurre. No. Ahora digo que puede ser 2-1. 2-1 dices. Puede ser 2-1, sí. Puede ser 2-1. Hombre, Haven. No es que no espera un Haven ahí en Tirkala. 2-1 para la gente de Ascent. A ver, yo tengo problemas. Tengo problemas porque veo Ascent, veo el sistema de defensa de ninjas sin pijama, que juegan sin ningún duelista y que se asimila mucho a lo que vemos por parte de FanPlus, que buscan setups en la que tienen doble profundidad para evitar que gente como Mixwell o como Zinet, que juegan al dash de la Jett, puedan tener realmente un impacto. Claro. Pero entiendo que si se ha preparado, veremos a un Zinet quizá incluso jugando Operator en ataque y jugando más a entrar el núcleo de 4 con el apoyo del Operator detrás. Voy a ir con el corazón y no tanto con la cabeza, pero voy a decir 2-0 para Ascent. No creo que lleguemos a Icebox. Para. 2-1 para NiP, 2-1 para Ascent y 2-1 para Ascent. 2-0. 2-0 para Ascent. O Ascent. Wow. Divididos estamos, ¿eh? Creo Divididos. Que Ascent es territorio de Antiguo Rie, de Ascent. Sí. Y creo que Haven ha sido una cagada llevarlo como segundo mapa. Como tercero, para mí también. Yo siempre he dicho que NiP iba a ganar esta eliminatoria y consideraba que iba a ser un 2-1 para NiP. Pero que pongan Haven después de lo que podría llegar a pasar en Ascent, me chirría. A ver, creo que aquí puede estar pasando una cosa, ¿no? Que es que tengan cosas en la manga en Haven y que sabiendo, creyendo, porque ellos seguramente con la confianza que tenían de haberse clasificado en el segundo clasificatorio, habiendo podido ver a Ascent tanto tiempo, es verdad. Yo creo que lo que se puede venir es que ellos sepan perfectamente. Mira, vamos a ir a Haven y vamos a no desvelar tanto Icebox porque creo que le podemos ganar en Haven. Puede ser, ¿eh? Porque seguramente, a lo mejor, el Icebox se lo quieren guardar. ¿Qué pasa? Que Heretics es super mamán, ¿no? Y es el otro equipo contra el que se va a enfrentar en segunda ronda. Entonces, bueno, no sé si le sirve de tanto. Y pero que bueno. NiP es consciente también de que tiene una segunda vida. Que si se la puede jugar en algún momento, es ahora. Claro. Totalmente. Si tiene que esconder... Me gusta la apreciación por parte de Starra igualmente. Me parece adecuada. Me parece que justamente quizás ellos entienden que sabían que sí o sí la gente de Ascent iba a pequear este Ascent. Entonces lo que iba a tener es una muy buena contra-strat a este mapa de Ascent y luego jugarlo en un mapa donde ellos se sienten bien. Tienen 75% de efectividad en este Haven. Y del otro lado, el problema está en que Ascent está bastante experimentado. Tiene solamente un 56% de efectividad en winning rate, pero luego tiene 9 mapas jugados del 1 de enero. Ahora las preguntas van a ir a tu lado, Ulises, ¿eh? Luego lo dejo en el partido, pero me gustaría escuchar un poco los lados, ¿no? De cómo están los lados repartidos, cuál es el porcentaje de ataque, de defensa en cada mapa, me parece que es parte de clave, ¿eh? En lo que Ascent se refiere de Ascent, estamos hablando de 13 mapas, 12 victorias, una derrota. Espectacular. 63% en el ataque, 73% tremendo, en la defensa. Tremendo. Obviamente, ¿y NiP? ¿En ese mapa? NiP, 4 mapas, 3 victorias, una derrota, 75%, 54% en defensa, 54% en ataque, 57% en la defensa. Ahí nomás, ¿eh? Ahí nomás. A mí, mira, igualmente, a nivel de sistema defensivo y de estilo de juego de NiP, el estilo de NiP debería imponerse sobre un Ascent que por el momento son básicos y planos. No tienen tanta profundidad ni pueden hacer cosas tan desarrolladas, dicho por el propio Coldamenta, incluso otro día en Universo Valorant, que no pueden ejecutar todo lo que les gustaría o como les gustaría los planes y tienen que trabajar muy poco a poco y en las bases. Y es normal, tienen a mucho jugador joven y sin tanta experiencia. Poca individualidad vemos por parte de la gente hacen. Si bien vemos mucho de kills, pero quiero decir, el armado del juego, Coldamenta no puede liberarlos en una estándar libre. Tiene que estar siempre remarcada, una estándar previo en execute, que básicamente es un execute, o directamente aguantar ángulos. No tiene esa facultad de dejar libre a los jugadores como si lo hace FanPlus Fénix, por ejemplo, muchas veces. A mí lo que me gusta de este partido es que, por un lado, no tenemos un cierramapas, y por el otro no tenemos un duelista. Entonces, tremendo. Es interesante porque este tipo de partidos no suelen ser muy comunes. Ya lo hemos visto bastantes veces intentándolo por parte de equipos no llevar un cierramapas en Icebox, pero en Ascent el no llevar por un lado un duelista y el otro lado un cierramapas, yo creo que no se ha visto nunca en el sentido de
que estén ambos equipos uno contra el otro, ¿sabes? Exacto, exacto. Y nosotros aprovechamos. ¡Cami! ¡Me voy! Gracias por acompañarnos en esta previa. Descansa y carga pilas porque nos queda mucho por delante. Uf, muchísimo. Amigos, chao, chao. Bienvenidos a disfrutar. Ascent. Bienvenidos a territorio de Ascent. Vamos a ver con qué nos encontramos, amigos. Tal arrancamos con este primer mapa entre Ascent y Niña Sin Pijama. Y lo digo, una y no más. Vamos, Ascent, vamos, son los antiguos, ríe. Empieza con una estándar, Ulises. Ojito. El push que se viene por B, ¿eh? El push que venía rápido. Pega la primera baja. Es Bonkol quien ha acabado con la vida de JD. Es Zenith ahora quien se lleva. Rain por delante. Ronda de pistolas. Ejecutando hacia el site A, donde van a efectuar el plante a placer actualmente Coldamenta, que coloca el dispositivo Spike. Y en esta primera ronda parece que todo se torna a favor de Ace en el conjunto con doble jugador nacional español. El hispano-ucraniano Kiles. Y el españolardo con la menta. Sí, ojito con el equipo de NiP, que va a tener problemas porque no tiene la zona de corta para poder entrar. Tiene el muro y ojito de Ulises, que se viene el retake. Ahí venía el retake rápido. Aparece el Chihuahua, da el primer mordido y acaba con la vida de Bonkold. El HUD que está completamente bugueado. No le hagáis mucho caso cuando Zinet se lleva a Kukosh por delante. No pudo hacer nada. Existen 3K para Zinet. Solo queda Crea con vida. Coldamenta culmina. Y 1-0 en el marcador para Ascent. Sí, 1-0, además que empezaba con una estándar, como bien decíamos en la previa. Bueno, tú mismo lo decías, dicho por Coldamenta, bastante plano, pero es que era... Han pivotado rápidamente hacia A en cuanto han visto la primera baja en B, que pushaba JD, ponía ese muro, antes de poner el muro pues palmaba. Y justamente han pivotado todos hacia A, se han encontrado con un pequeño soba en esa zona de corta y bueno, han podido plantar prácticamente de gratis, sin sufrir prácticamente ninguna baja. Esto les va a recompensar porque ahora seguramente comprarán alguna contra aspecto, mantendrán alguna ghost y sí. Luego... Intentarán hacer ronda bonus, ¿no? La modita de la ronda bonus. Pues vamos a ver esa ronda bonus, si finalmente llega, si finalmente funciona. Lo que sí que tenemos claro entre nosotros estar es que primera ronda para Ascent, golpea duro, lectura, ha habido una agresiva por B, stack de nuevo en B. Vamos a ver qué quiere interpretar ahora Ascent, porque de entrada, como lo está planteando, cuidado. Sí, sí. Es un gamble puro y duro que además les puede salir muy bien porque tienen... Es la mítica del Bridge Flash y todos a salir aquí en cuanto empiecen a comer site. Porque están todos cerrados, si te fijas. No creo que vayan a asomar, sino que van a esperar a que alguien vaya a comer el site para pegar la flash y salir los cuatro del tirón. Split. Vamos a ver qué tal medio B por parte de Ascent. Vemos cómo se prepara. Lidera pues ahí, vemos ahí cómo viene para posicionar el muro. Kiles, que suelta rápidamente el ojo buscando información, lo mismo que está haciendo ahora aguantándose Soba. Presiona Sinet, va a caer la flash ahora, primero la paranoia, Bonkol pega la primera, limpia Rhyme. Se quedan los cuatro estaqueados, ya se lo saben, Kiles con uno, shockdown al backside, lo limpian por todo, Bonkol se lleva a Kukosh y solo queda JD. Pega tremendo Mochan, pero es 3K para Bonkol. El plante, que también lo va a hacer efectivo. 2-0 en el marcador de Ascent. Y muy bien por parte de Ascent, manteniendo el temple y esperando, ¿no? Fielmente a que, bueno, es posible que sea un stack, es posible que se la estén jugando. NiP, de hecho, es uno de los pocos equipos que quizás te esté stackeando en cualquiera de los sites y de manera así, ¿no? Del tirón en la ronda, jugando muy, muy pasivamente con, con algún tipo de micro. Me ha recordado mucho a Virtus Pro del CS, pero bueno. El caso es que... No les ha salido simplemente por el hecho de que se han precipitado quizás con la flash. No han esperado a escuchar ningún salto ni nada. Simplemente, pues, lo han hecho del tirón al escuchar ruido. Lo hacen, pero con ganas, con estilo. Y ahora llega primera full buy para el conjunto de NiP. Primera full buy para Niña Sin Pijama. Y el medio lo viene a comer de nuevo, ganando información Kiles. Lidera la entrada para el equipo. A la espalda, Zine le acompañaba. La spike que queda en la zona de pizza. El equipo se incorpora, pero esto... Que va a ser un muro y rotar para A porque el equipo quiere tomar corta. Vemos ahí como ya están rotando, no ha cogido nada de información. Ese Soba que inicia la rotación y es que Rhyme no tiene contexto. Aguanta esperando a ver si localiza el primero. Retrocede ya. Está jugando el muy bien, bueno Rhyme. De Starshot, buen planteamiento de Ascent. Sí, muy buen planteamiento de Ascent, generando esa rotación hacia la zona de B. No solo por el muro que ha propiciado, pues, oye, podemos ir B, por curiosidad. Pero bueno, el caso es que finalmente va a ser un split A y vamos a ver qué proponen. Porque Rhyme está ganando toda la información, pero su equipo no rota tiempo.
Raim da la información, se esperan para rotación cuando llega el primer integrante. Va a ser doble fake. La sumaba por corta, doble fake. Starcho, acabado con el Chihuahua. Curación sobre sí mismo, el muro se derriba, se viene abajo. Jade aguantando, recoge la Vandal. Viene Bonko liderando, preparado para hacer el refrag también su compañero. Va a sumar finalmente. ¡Starcho! ¡Vaya balita la ha puesto! El Jade se viene abajo. 5 para 3, aguantando a Kukoshi en el side. Existence completamente encerrado, el Shocker no alcanza. Cierra el ángulo, le come Bonko. Ay. Acaba con él. El dragoncito le ha escupido en la cara. Vaya cipiajo le acaba de meter. Situación de 2 para 5. A guardar ninja sin pijama. 3K y ronda bonus en transferencia de armas efectuada para Aizen. Sí, Aizen, que está jugando fenomenalmente bien, está jugando extremadamente pausado, ¿no? Primero te ganan un poquito la zona de medio, ponen un muro. Generalmente, esto se debería castigar bastante intentando realizar, pues, quizás un pequeño push. Raim tenía perfectamente ganado el pixel, tenía muchísima información por adelantado. Si el equipo de Aizen, perdón, intentaba volver, intentaba hacer ese fake. Además, tardaron muchísimo en reaccionar, tenían al Cypher, podría haber recogido cámara, Chihuahua podría haberla puesto en medio. Decidió pushear, sin embargo, se encontraba con Jade, palmaba. Y eso ha propiciado la rotación hacia B y finalmente ese doble fake que veíamos, ¿no? Sinceramente, NiP ahora mismo, defensa muy estática, muy atrás, y Aizen, pues ganando con confianza al medio, presionando esa zona, y van a jugar bastante al fake. Ahora vamos a ver cómo reacciona NiP, porque si no tiene un planteamiento de cómo jugar alrededor de estos fakes que está planteando de momento el conjunto de Aizen, que están jugando precisamente muy estándar, pues lo van a tener complicado, la verdad, Ulises. Y tanto lo van a tener complicado, y es que ahora mismo le juegan con calma, estándar y muy inteligentemente. Yo venía mencionando que el estilo de Ninja sin Pijama me llama la atención. Juegas sin duelista, pero no solo juegas sin duelista. Juegas muy al retake de los sites, juegas con defensas muy, muy atrás, vendes el medio por completo, y si un equipo listo se topa al frente, te puede hacer mucho, mucho, mucho daño. Y así lo está haciendo por el momento, con calma, aunque solo es un 3-0 en el marcador, el conjunto de Aizen. Me gustaría ver qué setup tiene el Cypher en estos momentos. Es una lástima que por el minimapa no lo vamos a apreciar, pero me supongo que habrá vuelto a colocar el cable en medio. Y la verdad, no ha cambiado mucho el sistema, la setup de defensa del conjunto de NiP, y eso me sorprende, porque está jugando muy a estándar, hacen ahora mismo, vemos como tienen 2-1-2 puesto en el mapa, y además la Spike posicionada hacia el side de A, así que muy posiblemente puesto es un fake y la recogen para irse para B, como parece ser el caso. O bueno, la otra opción era que acabasen en desplida, ¿no? Parece ser que no hay mucho más. Vaya repertorio bait. De momento en Aizen. Van a mandar presión para buscar información en B porque han visto la flash en A. Se temen que pueden estar rotando. Jugando este Soba en el medio, asoma por corta, lo hace poco a poco. Coldamenta no tiene visión. Raim ha pegado a la primera, se lleva a Sinet. Le come Coldamenta, pero tiene un ángulo muerto. Tiene que acabar primero con Krea. Localiza y acaba con él. Se queda completamente cerrado Soba. Raim finalmente que acaba salteando. El Shatter para buscar si estaba esquinado. Ve que no le estaba aguantando. Situación ahora de 4 para 4. Sigue la ventaja de armas para Aizen. A mí la verdad es que la posición que tenía Krea no me convence mucho. Creo que es una posición, por ejemplo, si sube Soba por ahí, o sea, subió con la menta, ojito que se van a encontrar. Van a volver a encontrarse. Rein pega la primera, se lleva Bunker por delante, aguantando cómodamente. Starcho le cierra el ángulo, espera que presionen primero por larga. Se van a regrupar ambos jugadores, preparada la flash. Puede a Kukos dar la primera. Rein va a pegar el 3K. Ni posición ni nada. A bala lo va limpiando. Quedan solo los dos españoles. Coldamente y Kiles. Rompen la cámara, le juegan por corta, tienen la posesión de la Spike. Replica al frente, aguantan, esperan cómodamente. Va a tirar la baliza. Raim con un 4K. Le come Raim, le busca. Coldamenta va a finalizar con él. Se queda un 1 para 4. 3K para él. Coldamenta lo intentaba, pero no aparece. Es Existence quien estaba esperando. Le da la bala. Culmina y suma. La primera en el marcador de NiP. Y ojito con Ninja sin Pijamas, que en estos momentos pues optaba por esta agresiva en esta zona de corta, no cediéndola bajo ningún concepto. Aquí Kiles y Coldamenta me da la sensación que no se han entendido. Uno tenía la baliza en la mano mientras el otro se abría al primer pick. Y se encontraba a Raim, era Kiles, el hispano-ucraniano, como tú lo llamas, Ulises. Y es que Krea, como te estaba diciendo, la posición que había cogido, no me da la sensación de que es una posición para quedarse de estático, sino para ir abriéndose un poquito para impedir que alguien se te abra por escalera, porque el que se te abre por escalera prácticamente te ve casi todo el cuerpo y tú a él todavía ni siquiera le ves un ápice. O sea que, mira, ya saben que coloca el cable en la zona de medio, con la menta que lo rompe siempre a partir de ahora con un dardo seguramente, y les va a forzar a mirar medio bastante más. Mira cómo Existence tiene que estar dando saltitos ahí en la fuente todo el rato.
Ya puede dar saltos, ya puede buscar la información, cae el muro. Vemos como con esto pretenden tener el control de B. Pero claro, le empiezan a quebrar el muro, se empiezan a oler que pueden finalizar y esto fuerza que JD tenga que jugar desde el backside. Mientras que se incorpora a Kukoz, va a poder rotar y jugar con él. Dos jugadores jugando desde dentro. Vamos a ver por qué esto pinta de nuevo otro fake. Fíjate en el posicionamiento de Koldamenta. Por su posicionamiento podemos entender que habrá una rotación y están primero marcando un poco el camino. Y se cumple una de mis predicciones y es Zinet de nuevo en el ataque, saca la Operator, cosa que no hizo en la última entrega, en este, bueno, las últimas entregas de este mapa. Sí, aquí veíamos precisamente, yo iba a decir que esto iba a ser un fake en A. Muy posiblemente, como tú dices, ¿no? Koldamenta ahí colocado. ¡Oh, no! Porque ya ha caído el primero, el Muri mirando desde arriba. Llega la furia del cazador, no alcanza. Bonkol sigue revisando. Ha caído un slow que no permite salir. Se huele que puede tenerlo atrás. Viene comiendo. El finlandés busca, el finlandés se encuentra. Y JD cae abajo. La estrella rusa no puede. Puede ser la cuarta ronda. El plante se está efectuando a 12 segundos. Spike situada. 3-1 en el marcador y ahora jugando de 5-3. A ver qué pueden inventar. Rhyme, Kreia y el Chihuahua. Porque esta ronda tiene color para Ascent. Sí, tiene color para Ascent, como tú bien dices, y es que no se han hecho ninguna baja. Ninja sin pijamas en estos momentos no está mermando nada la economía de Rie, o bueno, de Ascent, mejor dicho. Rie, eran ex Rie, Ulises. Ex Rie, ex Rie. Muy bien. Vamos a ver, de momento rondas parecen bastante sencillas, ¿no? Sobre todo porque tienen que cubrir atrás, y eso ya lo sabe el equipo de Ascent. Le quieren quitar armas, asoma Koldamenta. ¡Ay, Dios santo! Rhyme, la cago y feao. No lo mataba, pensaba que ya estaba muerto, lo dejaba y esto le cuesta la vida. Menos mal que cree, al menos consigue una baja. Un Axifrag es todo lo que ha sacado para que no fuese un flawless victory. Es 4-1 en el marcador. Domina en el ataque los buenos de Ascent. Y creo que una de las problemáticas que está teniendo ahora mismo el conjunto de Ninja sin pijamas es que no me da la sensación de que estén aprovechando del todo el hecho de que saben que están corriendo atrás y están ganando prácticamente todas las zonas al contacto. Fíjate cómo se abría Zinet y esperaba básicamente que alguien diese un paso falso, en ese caso era Existence, o deberíamos llamarlo a Kuko. A Kukoz. Bueno, el caso es que deberían cambiar un poquito el cómo están defendiendo, ¿no? Porque están jugando extremadamente previsibles. Vamos a ver la misma micro que vimos antes de flash y flecha por parte del Soba. Y así se la está preparando. Cuando le sale Zinet cuchillas en mano, le acaba de ver la borrasca, le dejan vendido. No tiene forma de volver con su equipo porque ya ha gastado el dash. Viene también el stun, la shock, dar se queda vendido. Salta, vendaval, vendaval, vendaval. No sabe de dónde meterse el chaval. La Operator la tira, disparo al aire. No hay nadie jugando en larga. Va a buscar ahora de nuevo la información jugando Bonkol de forma agresiva. ¡Ojito! Vuelve para medio, pero lo han conquistado al medio por completo. JD perfecto para acabar con Starjo. Se lleva por delante a su homónimo. Kiles va a sacar una bala privilegiada a través para matar al Chihuahua. Perro mordedor, poco ladrador el día de hoy, porque no parece, perdón, perro ladrador, poco mordedor. Que se me lengua la traba. Hoy solo ladra. Hoy todavía no ha aparecido el Chihuahua. Uf. Ulises, que se viene la entradita B. Están tomándoselo con mucha calma el equipo de Ascent, que en estos momentos está intentando ver si Existence todavía está por esa zona de B, ¿no? Y vamos a ver qué tal le sale. ¡Uy! Vaya dos balitas que acaba de pegar. JD la primera, es a Kukoz quien se lleva a Zinet. El res efectuado y es un 5-2. Bonkold y Koldamenta solos jugando. Puede ser la segunda ronda en defensa para Ninja sin pijama. Koldamenta aguantando el ángulo. Crea, acaba con su doppelganger. Koldamenta comiendo. Sabe que puede tener un ángulo cerrado. Quiere revisar, pero el ángulo que tiene el amigo Crea era buenísimo. Juega al contacto, pero vaya hostia. Pero de padre. Koldamenta latizado, pero con ganas, ¿eh? A Kukoz aún no sabe dónde ha salido la hostia. A Kukoz, a Kukoz. Es que a Kukoz, ponte Existence ya. Una buena torta. ¿Cómo? Que se ponga Existence ya, a Kukoz. Ya. A Kukoz. No sé ni dónde viene, la verdad. ¿Tú sabes dónde viene? Sí, dijo que era como el renacer. Es como una palabra china, japonesa, coreana, me es indiferente. Vale, bueno. Creo que japonesa. Que significaba el renacer y tenía un significado para él porque renace en un nuevo juego. Ponte Existence. Ponte me vale verga. Sí. Hashtag Ponte Existence, por favor. Ponte Existence. Una cosa, vale, a ver. Esto es lo que quiero ver de Nip, ¿no? Quiero ver más de esto. Mira, el cable otra vez en el mismo sitio. Es que ni siquiera lo cambia de sitio, Chihuahua. Por favor, cámbialo de sitio, que sea una vez. Que sorprenda, por lo menos. Nah, él juega sobre lo estándar, ¿eh? El Chihuahua hoy está dormido.
Hoy ha dado 40 vueltas buscándose la cola antes de dormir y ha tenido pesadillas. ¡Let's go! Decía Kukoc. Llegaba el Rolling Thunder, un Rolling Thunder que ha tenido cero impacto. Ha dejado a todos tocados, pero nadie ha comido, nadie ha matado. Una definitiva que cae en el vacío. Triple jugador jugando en el site de B. El medio está comido. Pueden cerrar mercado y comer por spawn donde a Kukoc sería una buena víctima. Ahí se prepara Aquiles para buscar apertura. Cerrando el ángulo y buscando un ángulo en el que tuviera la ventaja. Está haciendo el apoyo Sinet. Por el momento no están decididos. Coldamenta que sigue baiteando. Poncol pega la primera. Asoma Sinet, pega una bala. Retrocede con un dash privilegiado. A Kukoc en el ángulo corto. Sinet acaba con él igualmente. Fue uno por uno. Intercambio de balas. Me pasé directamente. Como Crea, acabado con Sinet, 3 para 3 ahora. Se esconde Crea, jugando como puede el sueco, completamente arrinconado. Starcho le holdea, cae el Shockdar, lo acaba de ver. Sabe que lo tiene completamente cerrado, no tiene paranoia, no tiene nada. A ver qué inventa, Crea aguantando, le comen de dos. Pega la primera, pero Starcho en el refrag. Es un 2 para 2 ahora. Quedan Kiles y Starcho, las dos promesas. Plante efectuado, JD y Rhyme. Starcho levanta con la meta, ha despertado el jefecito. Aguantando en la parte posterior. Come rápidamente JD. Viene a hacer la apertura. Está bastante vendido. Pega la primera el Rus. Acaba con la secura. Pero no. Kiles. El ucraniano no ciega. El ucraniano mata. Aparece Kiles. Ha llegado el demonio. El disparo ucraniano. Saca el 2K. Culmina. 5-2 en el marcador. Uf, y qué bonito 5-2 Ulises que nos está dejando hace en estos momentos, que está consiguiendo prácticamente outplayar el estilo de juego de NiP, que cubre extremadamente atrás, vende completamente el medio, lo están castigando muchísimo. Y además, dos cosas a tener en cuenta. Como tú bien decías, el fragor imparable completamente perdido por parte de Existen. No sé cuál es su planteamiento ahí, pero ni siquiera ha conseguido retener el ataque. Además, hacen, aprovechando que no cubren el medio nada, está castigando muchísimo las rotaciones de ninjas en pijamas, porque saben que por ahí se van a encontrar a alguien mínimo. Entonces, desde la llegan muchísimas rotaciones, el equipo puede entrar tranquilamente a jugar duelos. Simplemente, fíjate que es parece un duelo de AIM. Cada vez que entran un site, solo todos son duelos, no hay micros. Realmente es todo asomo, te pego la bala, me hace otro el refrag, y así constantemente. O por lo menos lo que hemos visto en estas últimas rondas es lo que me da la sensación. Han hecho un 1-3-1, han entrado por medio con mucha fortaleza, ha entrado uno por el lobby de B. Ya está. No, exacto. Pero es que realmente no hay executes, no hay una elaboración de estrategias, como bien decía con la venta, quizás. Que ellos querían. Ellos quieren jugar un poquito más así, pero ahora mismo todavía les no sale de esta otra manera y les está saliendo de locos contra ninjas en pijamas. Le está funcionando, no puedes pedir más. Echo ahora de ninjas en pijama. Y yo aprovecho, saco un tema, no llega a ser off topic, pero dejo una aclaración. Para aquellos que dicen que Kiles no es español, mira, puedes pensar lo que te dé la gana. ¿Nació en Ucrania? Sí. ¿Lleva viviendo toda su vida en Madrid más tiempo que en Ucrania? Sí. ¿Tiene doble nacionalidad? Sí. ¿Se considera español? Sí. ¿Quiere jugar en el Team Spain? ¿En la selección española? Sí. ¡Kiles es español! Y a quien le guste bien y a quien no también. ¡Hispano-ucraniano! Para liderar, para demostrar, para que todo el mundo calle cuando lo vean jugar. Vamos a ver en esta condición de 5 para 3. Plante efectuado. Ronda a placer. Ronda al placer, como tú bien dices, es una ronda económica por parte del equipo de Ninjas sin Pijamas y Existence, que se consigue hacer por fin con un arma. Y vamos a ver, podría intentar este 3 para 4, Ulises, no lo veo tan loco, ¿eh? Pero, ahora menos. Menos lo tienen todavía. JD ha pegado una, 3 para 3. A ver si no está tan claro. Le sigue tiroteando. Kiles se ha cabreado. Coldamenta en el ángulo corto. Coldamenta completamente cegado. Coldamenta se lleva el primero. Asoma Coldamenta. ¡Ay, JD! ¡Ay, no te ¡Vaya creo! ¡Vaya dos balas! Boncol hace un fake TP. Asoma de nuevo. Le está baiteando. Le pega la bala al Chihuahua. Dispara en la prisión. No le está defusando. Gana tiempo de nuevo. Recarga la Asoma. ¡Lo ve! ¡Le pega un tremendo balón! ¡El finlandés culmina! ¡Cluchea la ronda! 6-2 en el marcador. Se complicó contra una Echo. Pero la sexta ronda llega. En ataque se augura como mínimo el empate en el marcador. Uf, como mínimo, minimísimo. Y además, viendo cómo está yendo el ataque de Azen, me costaría creer que no hiciesen por lo menos un par de rondas más, Ulises. Porque estoy viendo que Ninja sin Pijamas no sabe reaccionar. Por fin vamos a ver, parece ser. Pero es que me huele a la misma que hemos visto antes, incluso en esa zona de B. Bueno, vamos a ver la agresiva que proponen, pero contra un equipo que juega estándar, hacer micros en el early game lo veo un poco arriesgado. Siempre te van a estar esperando atrás y no sabes en qué esquina, ¿no? Y es parece de lo que está pegando un poquito Ninja sin Pijamas. Ninja que hacen lo sabe, ¿eh? Que es verdad que hacen sabe, ¿eh?
Y tanto que sabe, espérate, porque se está metiendo ya para... Aquí viene Zinet, que va a hacer la de Scream. Buscaba trepar, pero ha tropezado. Chihuahua estaba abajo, pega la primera, mordía a Boncol. Y Zinet dice, ¡mal! ¡Mal! ¡No se muerde! Le daba con el periódico. No hagáis eso con vuestras mascotas. Enseñadlos bien y no uséis agresividad. Cuando en este 4 para 4 Zinet aparece el turco. A este sí que hay que ponerle el bozal. JD1 revive a Kuko, saca Aquiles. 3 para 2, Coldamenta jugando solo. Clutch da menta. 1 para 2. Tira la baliza al frente. Saca el cuchillo. No. Prepara el showdown. Pero JD le pilla con las flechas en la mano. Coldamenta. Cierra los MDs. Deja de tirar flechitas y fichitas. Tienes que estar concentrado, que JD te ha pillado con el carrito del helado. ¡Ay! Ulises. ¿Qué estamos viendo en estos momentos? Niña sin pijamas que ha hecho un retake, por fin. Eso sí, propiciado por ese res, porque si no, la verdad, se habría quedado en situación de 1-2 y muy seguramente no habrían conseguido nada. Y es que tanto este postplan como el anterior no me ha gustado nada como lo ha jugado Ascend. Están jugando extremadamente risky, intentando siempre buscar el duelo. Y eso, quieras o no, pues evidentemente, tal y como están jugando el ataque, pues les estoy viendo muy crecidos, con mucho aim, muy frenéticos, muy eléctricos, pero generalmente... Es un error no intentar montar un cross o no intentar montar algo un poquito más defensivo y que ayude a que... Sí, tener un refrag, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno. Vamos a ver que por fin un execute, ¿eh? Vaya, vamos a verlo. Por el momento parece un execute, ¿eh? Que también podría ser un fake. Salta, vendaval, arriba Zinet. El turco buscando el espacio, revisa, cae la paranoia y no se le importa nada. ¡Ay, aterriza en el 6 con una borrasca! El TP después del muro, juéganse con penetran, Zinet acaba con JD, un segundo, Boncol revisa. Se encuentra con el Chihuahua, queda la spike en el suelo, Zinet que viene, el turco que come. ¡Y el Chihuahua! ¡No le deja! Urto Neurole recabando información, le vienen rápidamente comiendo los dos. Tiene perfectamente localizados a ambos. Hace la apertura, juega al otro lado del humo. ¡Chihuahua 3K! ¡No me quites la cámara del sabio! ¡4K para Chihuahua! ¡Deja de ladrar! Y empieza a morder el bicho. Cuarta ronda también para Ninja sin pijama. Bueno, y aquí vemos cómo Ascend tiene que jugar a lo que sabe jugar. Aunque, debo decir una cosa, la estrategia no ha estado nada mal. Se ha teleportado Boncol a través de la ventana, propiciado seguramente por el muro de Sage que le habrá puesto su compañero. Y es que, quieras o no, no ha estado mal la jugada porque estaban tanto Zinet como Boncol preparados para hacerse esa kill, la kill que se hicieron precisamente. Lo que pasa es que no se esperaban a Chihuahua ahí escondidito y ahí es donde ha jugado bien Nip, que han hecho una micro. Lo que pasa es que las micros siempre las hacen como atrás, que realmente no es una micro Valorant, ¿no? Es una micro de, bueno, lo típico que vemos en los vertical shooters. Al segundo no se lo van a esperar en la misma posición porque habría salido el refrag. Ha ido a limpiar uno de los compañeros de Ascend y ha muerto. Y ahí vemos como Zinet hace la apertura rápida, cuchillas en la mano. Ni tiempo para hablar de la anterior ronda. ¡Ay, el cable le acabó de salvar la vida! Crea acaba finalmente con Boncol. Chihuahua lleva una segunda. Crea aparece, Operator en mano, va a sacar un 2K. Le acaba de ver la voz. Le está aguantando al ángulo. Rein que va a limpiar a Zinet. Ya solo quedaba Starshot. Limpieza efectuada en esta ronda. Echo por parte de Ascend. 5-6 en el marcador. Nos vamos a la última ronda antes del cambio de bando, Star. Sí, última ronda de cambio de bando, como tú bien dices. Y vamos a ver. De momento, Ascend, que ha cambiado en las últimas dos rondas. Es verdad que la anterior era una... Bueno, lo que podían comprar, básicamente. Quien pudiese comprar, compraba, y quien no, pues nada. Pero básicamente lo que vamos a ver ahora seguramente es una vuelta a la estándar, un otro cambio de ritmo, porque las últimas rondas no le ha surtido efecto a Ascend. De hecho, como vemos, han conseguido remontar bastante NiP y muy posiblemente meta el empate en el marcador. Ahora NiP parece que está cambiando bastante el estilo de juego. Juegan a control de medio. Y tanto a control de medio, salen a bailar. Rhyme que presiona, dice, sin Raze y sin Jet te hago un Vision Striker. Aterrizaba la flash y limpiaba la baja conseguida. Situación de 5 para 3. A ver qué puede inventar, qué magia tiene preparada Aquiles. Lidera la entrada a Soma, el Chihuahua jugando dentro del velo tenebroso. Se aproxima, le quita el cable, le cierra la puerta. ¡Ay, Boncol! ¡Tremenda hostia! Le acaba de pegar a Chihuahua el finlandés. 4 para 3 ahora a Kukosh, que directamente se está preparando al rite con sus compañeros. ¡Con Aquiles, por favor! Tiene la espalda ganada. Tiene que jugar aquí a bailar un poquito Aquiles, a bailar un poco Zinet. ¡Se la juega Aquiles! ¡A Kuko saca la baja! Va a ser un 4 para 2 realmente complicado. Además, tiene jugando con el Operator. TP rápido de creación de las suyas con la beta. Aterriza de meter el 6. JD y Ryan culminan. Se acaba el primer bando Star. 6-6 en el marcador. Pone las tablas Ninja sin pijama.
Y bueno, no lo veíamos por la cámara del espectador, pero lo veía yo en el minimapa. Una paranoia que caía por parte de su compañero Bone Cole. Por eso quería que me pinchasen a Aquiles, porque parecía que Aquiles iba a subir a la zona de Heaven e intentar ganar alguna kill, rascar alguna kill en esa situación de desventaja numérica. Pero bueno, finalmente Aquiles caía a manos de Existence en esa zona de Heaven. Y vamos a ver, pero esta ronda se han estado bastante bien por parte de Ninja Sin Pijamas. Buenos cambios de ritmo que han pegado en defensa, han dejado de vender el medio, por fin lo han ido a controlar. Y vamos a ver, 6-6 en el marcador. Y ahora, ataque de Ninja Sin Pijamas. Ulises, ¿tú qué esperas de esto? Yo no sé qué esperar, porque han entrado en racha. Una vez más nos demuestran que Ninja Sin Pijama puede tener un mal plan de partido, pero son el mejor equipo adaptándose al rival. Empezaron mal contra G2 y les supieron frenar y acabaron remontando. Lo hacen constantemente y las estadísticas nos dicen que a lo que el ataque se refiere son ligeramente peor. A mí lo que me preocupa en el caso de ellos es la defensa de Aizen, que es un 73% de rondas. Vamos a ver qué tienen preparada esta ronda de pistolas, porque ahora mismo les acaban de presionar la espalda. Finet, que saca la primera, perfila en escaleras. Ay, una segunda, el turco está enfadado. A Kukos va a sacar una baja, pero le vienen todos comiendo por la espalda. A Kukos, que no se lo espera, se da la vuelta y Kiles ya la ha tumbado. Es un 4-2. Chihuahua y Rhyme completamente solo, sin Spike y sin nada. El Chihuahua ahora mismo jugando con la cámara, sacando fotitos, porque se ha quedado solo y está encerrado en el backside. Sí, encerradito en el backside, pero bueno, siguen siendo pistolitas, ¿eh? No subestimes el poder de... Sí, Kiles le estaba esperando. Kiles le sale a morder. Kiles, que no quiere dejar jugar al Chihuahua. No, subestima, subestima. Kiles culmina la ronda. 7-6 en el marcador. Segunda ronda de pistolas en Ascent para el conjunto de Ascent. Y es que aquí lo ha jugado extremadamente bien Zinet, ha esperado que pasase el primero, ha intentado asomar al segundo, veía que no encajaba las balas, ha dasheado, ha apoyado a sus compañeros por... Bueno, desde mercado han puesto un muro Starshot, no sé si era lo intencionado, pero si era intencionado es muy inteligente porque puede apoyar y hacer un cross con su compañero que estaba ahí, que era Zinet, y ojito, porque eso evita que puedan entrar, es, como tú bien decías, pillaban por la espalda a Existence, pero es que Nip ha tenido un ataque como muy separado, ¿no? No entiendo ahí por qué Existence no ha entrado a apoyar a sus compañeros, la verdad. No lo entiendes tú, y hay mucha gente que no termina de entenderlo cuando Sinet saca una agresiva y se lleva a un Akukos aislado de forma individual. 5-4, es una eco por completo. Coldamenta con los shooters, acaba con la vida del primero. JD se va a llevar también a Aquiles. Así que se quedan en un 4-3 y con un JD teniendo que curarse a sí mismo, que estaba a 26 puntos de vida. Bueno, recupera la vidita y sin más, ¿no? Bueno, sin más, les han retomado el control de medio, les ponen un muro y dicen, bueno, por aquí no vas a pasar. Limpieza efectuada, Colda con Crea, Starshot con Rhyme y se acaba la ronda. Octava ronda, 8-6 en el marcador. Momento de despertar de la princesa ninja sin pijama. Vamos a ver si aparece su príncipe y le da un besito, porque ahora mismo llega su primer full buy. Sí, por fin una ronda de verdad. La última no entiendo muy bien el planteamiento que tenía Ninja Sin Pijamas. Creo que su intención era quizás hacer un split B, pero bueno, Existence se encontraba completamente solo intentando conseguir una orbe. Me supongo que ese sería el planteamiento. Bueno, si no hacemos la ronda, que será una ronda transitoria para nosotros, por lo menos me llevo una orbe e intento cargar un poquito del flagor imparable. Pero bueno, y una vez execute más, en vez del tirón. Y una vez más, al igual que hacía con Nolpenki, Finet, su equipo en bonus, él con Operator. Pega la primera, acaba con Rain, JD consigue el trade, el muro rápido. Uy. La Operator ha quedado dividida, no la pueden recuperar, pero es un 4-4. Ahora mismo Starshot no está ni cerca de tener definitiva. No, pero Kiles tiene una posición privilegiada aquí. Parece ser que lo que se venía era un fake, el fake del fake, ¿no? Oye, que me voy. Ah, pues no, no me voy. Y Kiles, que tiene una posición privilegiada, pero no le va a servir de nada porque el conjunto de Ninja Sin Pijamas va a acabar en este side de B finalmente. Y no hay información por su parte, porque Kiles realmente tiene una posición privilegiada si fuese a rotar el equipo por ahí. Sí, pero ni van a rotar por ahí, ni van a hacer nada. Counter muro. Hacen un triángulo Illuminati. Han dejado el triángulo de los Dollar JD, perdón, que se ha quedado completamente solo. Cierran la compuerta, van a jugar al retake. Llega muy rápidamente Kiles a la espalda, le acompaña Boncolt. Aguantaba Starshot jugando Operator en mano. Lo vemos como está desde mercado. Esa Operator no la pueden perder por la economía de Zinet para la siguiente ronda. A ver qué hacen en este retake 4-4. ¡Ay! ¡Ay, que hay un muro que vais a tener que destruir! Está Chihuahua preparado para la baliza, ¿eh?
está preparado para la baliza mirando hacia atrás. Y vamos a ver qué proponen, pero tiene toda la pinta de que ronda para niñas sin pijamas, ¿eh? Velo tenebroso, penetra el primero Bonko, lo hace el apoyo Aquiles, se prepara la flash, todavía no ha sacado. ¡Lo ha intentado! Limpia la dos con la metro el segundo a Kukoc. Se ha quedado completamente solo, le come, pega la segunda, le juega Aquiles, la soma. ¿Quieres finalmente que acaba con él? ¡Tú tienes un chihuahua! ¡Pero yo tengo un bulldog! ¡Se lo saca por delante! ¡Novena ronda en el marcador! ¡La culmina Essen! ¡Gana la bonus! Y encima va a poder guardar operator para su compañero Zinet. ¡Transferencia de bonus efectuado! ¿Pero cómo es posible que un jugador de Niñas sin Pijamas esté al 100% preparado en la baliza y la baliza pilla a su compañero Crea? O sea, realmente tenían las posiciones perfectas en el side de B, todos colocados de manera perfecta, el humo para evitar que pudiesen jugar prácticamente al refrag, que tuviesen que abrirse mucho, que estuviesen completamente vendidos, lo habían jugado perfecto, pero el hecho de que Crea estuviese preparado para que pasase al humo y la baliza detectase a quien estaba asomado, ha puesto todo en su contra. ¡Buah! De locos. ¡Madre mía! ¡Madre mía, el turco! ¡He tenido un orgasmo viendo estos dos kills! Pega la primera, das hacia atrás, pega la segunda y se esconde, no pasa nada. Porque el equipo del frente le puede venir con una, con dos, con tres Marshalls. ¡Que a él no le importa! Va a pegar a Kukoc una bala entre ceja y ceja, ay, le ponía. No, responde Kiles para conseguir la baja. ¿Dónde te sentaste, amigo? No estoy entendiendo este partido, te lo digo en serio. Eso le ha dicho a Kukoc a sus compañeros. No estoy entendiendo este partido. Décima ronda para Essen. 16 en el marcador. Y es un mapa que está culminando a la perfección. Essen, que está en su defensa. No olvidemos, es un 73% de las rondas jugadas anotadas en su registro de 13 mapas jugados. 12 victorias y solo una derrota de Essen en Ascent. Sí, la verdad es que Essen se le está dando bastante bien. En el ataque jugando básicamente a estándar y en la defensa un poquito veo que gira la defensa en torno a un poco lo que haga Zenet, ¿no? Esos picks con Operator. Entonces, defensa férrea, pero te digo una cosa. ¿El ataque de NiP dónde está? ¿Existe? Eso es lo que empiezan a corear los argentinos desde la cancha. El ataque de NiP, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eso es lo que se pregunta todo el mundo. Porque esto no es lo que jugó contra G2. Lo está desarticulando. JD con el rest, Zinet con el dash. Evita perfectamente ser alcanzado. Está muy debilitado. Necesita una curación y Starshow no está en su alcance. Vemos cómo está jugando muy posicionado hacia larga de Aquiles. Que se mete en el velo. Revisa. Va a mirar. Ve que no hay nadie. Puede interpretar la rotación. Se va a encerrar. Va a abrir. Estaba con la cámara. ¡La aguanta finalmente! ¡Chihuahua acaba con él! ¡Qué bien lo hizo Chihuahua! No sé si le ha llegado a ver con la cámara. Pues no estoy seguro, la verdad. Es que no sé qué cámara es. La cámara y se ha quedado anclando el píxel. O sea, que me supongo que algo sobre el No, 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 no. La cámara está en medio. La cámara está en medio. Bueno. No ha sido la cámara. Simplemente ha dejado la cámara y ha aguantado. Es que esto de ver la utilidad cuando le apetece al juego… No, la cámara se veía. Lo único que yo he pensado en otro Cypher y no hay otro Cypher. Es porque pinchan al Cypher, yo creo, ¿eh? Cuando pinchan al Cypher, se ve la utilidad. Ah, no, mira. No sé, no sé en qué se basa. Cae directamente la baliza. Siguen aguantando. Esa baliza ha dado mala información. Aún así, mira, 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 mira cómo se aproxima la rotación rápidamente. Ya se lo huelen. Ha caído los velos tenebrosos. Koldamenta jugando desde dentro. Koldamenta preparado. Escucha los pasitos de Rhyme. Los viene marcando uno tras otro. Aparece a su espalda. Pega uno. ¡El muro! ¡No me lo puedo creer! ¡Espectacular! ¡Saca la pipa! Jedi lo acaba matando. No se puede creer. El muro espectacular que acabo de poner de leyenda. 3-2 para 4 ahora. Aguanta como puede. Kukoc aparece en la espalda. Existence culmina. Saca el 2K. Séptima ronda para Ninja sin Pijama. Y ojo, porque Ninja sin Pijamas, te lo digo de verdad, Ulises, me da la sensación de que está jugando completamente desperdigado. Le está saliendo las rondas. No sé ni por qué, porque realmente no estoy viendo unos executes contundentes, un ataque contundente, unas ideas claras de cómo jugar el mapa, sino que hemos visto a Existence irse completamente lejos de su equipo. Ha lurkeado él solo por medio, ha pillado la espalda de unos jugadores de Ascent en la zona de B, pero me da la sensación de que realmente están jugando a verlas venir, a ver qué pasa, a ver qué sucede. Y bueno, les ha salido alguna cota ronda, pero no me está gustando para nada el ataque de Niñas sin Pijamas en estos momentos, ¿eh? Ha sido la primera ronda que anotan en el ataque, es todo lo que han ya, hecho. Ya, ya. Sí, sí. Pero por eso te digo, ha sido una ronda que habrán hecho la ronda, pero sí, sí. Pero no, no, pero es lo que me refiero. O sea, es que solo ha metido una ronda de todas las que han jugado. O sea, son 4 rondas para Essen, de 5 rondas ha metido una en el ataque NiP. Y no es que solo haya metido una, es que ronda
porque JD no esperaba que Coldamenta estuviese ahí. No coloca el muro para cubrir a su compañero y le salva la vida. Podría haber sido un 2K para él y cambia la ronda por completo. Sí, sí, por supuesto. No, pero es que además JD siempre tiene el muro en la mano cada vez que están entrando. No sé, es un juego bastante extraño el que está jugando en estos momentos Niñas sin Pijamas, pero bueno, ahora parece que vemos un poquito más de coordinación, la cámara que para ganar esa información de que nadie esté jugando agresivo en la zona de larga de A, y parece que se viene el split a esta zona de B, Ulises. El tiro para B y el muro en el medio, le copian la táctica, Flash al frente, estar sobre... ¡Ay! Quería meter el slow, ¡tinete en un muro! Increíble la bala que acaba de pegar, tiene el dash todavía, también las cuchillas, tiene un prefire con la menda cobertura, pega una segunda, Chihuahua acaba con él. Está aguantando todavía, esperando para el retake, es un 3 para 3 si lo es posible. Lo ha visto cruzar, sabe que le va a levantar, le aterriza el humo en la cara. Jugando crea desde el site, el plante ya efectuado por Chihuahua. JD, mercado, JD en mercado, aguantando las cuchillas. ¡Vaya bala la acaba de pegar el ruso! Chihuahua con dos más, 3K. Finaliza la ronda, octava para Nip. ¡Despierta la bestia! Los ninjas se acaban de quitar el pijama y parece que bajan al terreno de juego. Bueno, sí, tú bien lo dices, parece que bajan al terreno de juego por fin. Un ataque bastante mejor planteado que lo que he visto en algunas de las últimas rondas que hemos presenciado. Y ojito con el muro que ponía Starshow para su compañero Zinet, que pillaba por sorpresa completamente al conjunto que entraba de Niñas sin Pijamas por esa zona de mercado, de al que mató de hecho era Existence. Pero bueno, finalmente solo se llevaba esa baja. Fue sorpresivo, sí. Fue una baja, sí. Pero parece ser que no le sirvió de nada. Finalmente, la comprensión de Niñas sin Pijamas fue superior. Se llevaron la rondita. Y ahora llega la primera eco en defensa 1-1-3, por parte de Aizen. Media compra. Y estamos viendo, como bien dices, 1-1-3. Tres hombres posicionados para Alas. Spike cerca. Y cuidado, porque había peligro. Había peligro, sí, sí, sí. Había mucho peligro, pero bueno, el cable lo mantiene intacto, les va a servir para el futuro en la ronda. ¡Y juito! Crea, saca una baja muy buena sobre Monkol, que le han pillado con el humo en la mano. Paranoia perfecta, le cierra jugando con la Buki y se esconde porque… ¡Oh! ¡Toma! ¡Toma Buki en la cara! ¡Quiles! Que le acaba de preguntar y ahí le ha tenido la respuesta. El slow que llegaba, el muro completamente rompiéndolo. Hay una Vandal dividida, se la tienen que quitar de encima porque si no le van a dar una oportunidad. Le cierran la puerta y la Vandal sigue en el suelo. Cuidado con esa Vandal de corta, os aviso, cuidado con esa Vandal de corta. Yo siento que se parece que están esperando a Chihuahua, que finalmente va a tener que retroceder. Y Kiles que va por él, Le va a comer. Le va a comer. Uy, y el Chihuahua ahora mismo refrán, le está aguantando y tiene una Buki en la mano. Le va a mirar en la esquina. Le asoma el Chihuahua. El timing ha sido perfecto. Acaba con la vida de Kiles. Vemos la baliza ya en la parte superior. Aguantando todos los jugadores. Se empiezan a incorporar. Se ha venido abajo el muro. JD preparado. Aguantando hacia Heaven. Vemos cómo se aproxima. Ha recogido la Vandal. La tiene Starcho ahora. Se ha quedado uno para cuatro. No pudo hacer nada. Rhyme que acaba con él. Novena ronda para Nip. Novena ronda para los ninjas. Se aproximan en el marcador. Anotan contra la media compra eco de Ascent. Nos vamos de nuevo a un full buy con Operator incluida para Cinet. Uf. Vamos a ver. Ya lo decíamos. La Operator de Cinet es un poco de lo que están dependiendo el conjunto de Ascent en esta defensa para que rasque kills, debilitar muchísimo así el ataque y por fin llevarse la ronda. Porque en estos momentos, las últimas rondas que hemos podido ver de Niñas sin Pijamas, bastante mejor planeadas. Y aunque la primera que hicieron fue bastante trambólica, la segunda fue un split B bastante contundente. Y vamos a ver, porque parece que se viene una ronda muy parecida, Ulises. Y tanto que se viene una ronda muy, pero que muy parecida. Y estamos viendo ya cómo se preparan el muro de nuevo, la réplica en medio, el split medio para B preparado, pero por el posicionamiento de Chihuahua y viendo lo que está haciendo Rhyme, es fake split para B. Y van a volver para tomar el corta donde se encuentra Bonkolt aislado. Bonkolt tiene la ronda. Le sale a comer y crea, le pega la bala. Otra entry para él, el TP preparado. Cruza el mapa, aterriza en el backside. Le agita rápidamente, Cine necesita tiempo para pensar. Asoma a un lado, mata al Chihuahua. Asoma al otro, revisa, no tiene nadie. Vuelve a mirar para larga, el shockdown no alcanza. Mira para corta, está nervioso, el turco no sabe ni dónde meterse. Sigue de izquierda a derecha como qué en bien. El semáforo, mirando al cruzar. JD se la pega para Aquiles, que bien lo está ahora jugando. Sí. Asoma como puede, tirar la doble.
doble borrasca, le juega el dash, ha sido un fake, juega dentro del side, asoma de nuevo. Ahora sí. No tuvo fortuna, Rain perfecto, lo está haciendo perfecto, ni ya se pillaba. 4-1, Starship Shoro, el muro abajo, y sí, ponme un graffiti, cómete un tarro de mermelada, porque esta ronda la tienes bien complicada. Es un 1-4 prácticamente imposible. JD está debilitado, pero incluso tendría el res. Tiene que guardar arma Starshot y no tiene mucha más chance de lo que estamos viendo actualmente. Va a guardar, va a ser décima ronda y tablas en el marcador para Ninja sin pijama. Que no va a guardar. ¿O sí? Sí, guarda. Sí, guarda, sí, Ulises, lo consigue. El equipo de Ninja sin pijama se rinde, claudica, tira bandera blanca, se va, no quiere saber nada. La economía me la dejas tranquila, Starsho. Y bueno, Starsho que tiene res. Vamos a ver, porque si no me equivoco, la economía está bastante... Ah, que no guarda. Que sí guarda. Sí, pesado, que sí que guarda, que te lo he dicho. Veo animales viniendo por Starsho y me asusto. Nunca sabe cuándo son salvajes. De dos eran amigables. Eran amigables. De todas formas, me ha encantado cómo ha jugado Ninja sin pijamas. En cuanto ha visto la operator de Cinet en el site, han esperado a Existence, han calmado un poco la ronda, cubierto sus ángulos. Era Rain quien esperaba en esa zona de larga de A, le tiraba un dardito, bueno, es el dardito pícaro, a ver si le daba un poquito y tocaba a Cinet. Pero luego han ejecutado con las flashes de Existence, han anulado completamente a Cinet y han podido plantar en el site perfectamente. Vamos a ver, pero ahora sí estoy viendo a un Ninja sin pijamas bastante más contundente. Y como tú dices, mejor adaptado. Mucho mejor adaptado. Ha aprendido rápido y vemos de nuevo. No tengo duelista. Crea entra con el TP igual que hizo contra G2 y que ha hecho en todos los Ascens. Es el duelista con un controlador. Es lo que necesita el equipo. Si pone el mono de trabajo al frente, vemos como hay una media compra equilibrando economía o no sé. Porque veo una Sheriff por ahí, dos Vandals y este Hood me vuelve loco. ¿Por qué te vuelve loco, Ulises? Porque no siempre sabes qué armas tienen. Yo ahora mismo sé que hay dos Vandal y creo que van dos Sheriffs. Hay tres Sheriffs y no sé por qué sale sí, de vez en pero cuando es que a veces sale la ahí. Pistola cuando cambian. Sí, es que no sé, no entiendo nada. Es Tinet ahora quien acaba con la vida de Crea. Aquiles que se la pega, se lleva a Kuko. Situación de 4-3. Cuidado porque este retake es posible. JD pega una. Chihuahua aguantando. Ay. Dos para JD. Pero va un call aparecido. Solo queda el Chihuahua. Mira con la cámara, ay, localiza. No saben dónde está, no pueden defusarlo. Lo empiezan a marcar. Mira para larga. Va a intentar matarlo primero. Le ha dejado una bala. Se la va a meter en la cara. Chihuahua finalmente lo mata en la zona mago, pero ya no puede más. El Chihuahua culmina. Cruchea la ronda en 1-2. Tenía que hacerlo fácil. Tenían ventaja de arma y hasta esta se le ha complicado. Nip se adelanta por primera vez en el marcador. 11-10 se pone Nip sobre Aizen. Uf, y menos mal, Ninjas y pijamas que casi throwea la ronda que tenían en prácticamente superioridad. Y es que Chihuahua aquí no ha asomado, le tenía prácticamente el timing con que matase al que había pinchado, que justamente es el que se pone a defusar. Creo que haya sido un clase error por parte de Ascent en no haber visto eso, pero bueno, pocas veces ocurre y quizás es la primera vez que les ocurre. Que justo el que está pinchado era el que no debía haber defusado. Es que creo por el posicionamiento que pensaban que Chihuahua estaba jugando en larga. Porque estaba poniéndose justo delante para no, de hecho han mirado para Heaven. Sabían que estaba lurkeando, pero han mirado para Heaven. Es que he visto a Bunker ponerse delante de él, mirando por un momento a larga al principio del todo. Yo creo que quería tanquear daño. O al menos es la percepción que tenía. Es posible tanquear daño o baitear que ha matado al que estaba defusando. Puede ser cualquiera de las dos cosas, pero bueno. El caso es que es curioso, pero mola. Mola el planteamiento que está teniendo ahora Ninja sin pijamas. Los tepes de Crea no me molan tanto. Pero bueno, es estar surgiendo efecto. Y vamos a ver, pero era una ronda donde el conjunto de Ascent había vendido completamente A y estaba gamblando un poquito más por esa zona de medio y B. Así que sigamos a ver el partido, que está tenso, Ulises. Tensísimo. Tensión absoluta la que tenemos y en esta defensa ahora de Ascent se juegan el todo por el todo. Compran operator, economía dispuesta para buscar de esta forma una ronda, de lo contrario se quedan con poca economía, con la duodécima de Nip en punto de mapa al frente. Así que contra las cuerdas se encuentra el púgil. Cuando llega el dron, recabando información, Bonkol revisa, no ha visto a nadie. Se huele que vienen para el side de donde hay tres poderes asomando. ¡Kiles! Se la jugó demasiado y Crea lo acaba sentando. El site ha sido conquistado. A Kukos también se lleva con la meta. Los dos españoles abajo. Cinet ahora tiene que sacar la magia. Bonkol asoma, el finlandés pone la primera, el segundo no consigue alcanzar.
tira de suerte una bala. Cine no puede acabar con él. Lo ha dejado igualmente herido. Es un 3 para 4. La romba complicada. Llega la furia del cazador. Gana tiempo. Expulsa. Renuncia. Chihuahua, una Starshell Res encima de Cordamenta. Sale el Chihuahua. Se la tienen que jugar. Se la tenían para que jugar. El Chihuahua. Tenían que salir a jugar. Pero el Chihuahua quería paseo. Quería bailoteo. Duodécima ronda para NiP. Me ha dado la sensación de que se la tienen que jugar porque mira ahora la economía Ulises, el conjunto de Ascent que va a tener que recurrir por parte de Cinet con una Judge y dos jugadores que muy posiblemente les veamos o con Sheriff o con, exacto, con Spectre. Vamos a ver, porque Ascent yo creo que aquí tiene dos rondas por delante. Si ganan esta, pues por fin van a poder upgradear quizás algún otro arma, depende de cuántos jugadores queden con vida, pero complicado con, las, con el firepower que tienen Ulises. Y tan complicado, y tan complicado. Esto se puede culminar aquí, sería el 1-0 para NiP. A ver qué inventa, porque de nuevo están entrando hacia en un execute, Bone Call y Kiles jugando en ángulo corto. Van a hacer un fuego cruzado. Baitea, no se lo espera, le rompe Kiles el dron. Llega la definitiva, no Kiles 1, 2 y 3. Ha llegado el rey, el hispano-ucraniano. Bone Call siente también a Krea. Aparecen cuando más lo necesita. El hispano-ucraniano golpea. Es una condición de 1 para 4. Se ha quedado solo que a y como bien dices, tiene que jugársela, pero da igual, a lo que quiera jugar es uno para cuatro. Y da es igual, muy pero tiene que mermar para él toda la economía que pueda. Son armas que no van a poder comprar la siguiente. Si consigue matar a uno, dos, tres, son armas que van a tener que llevar de tier 2. Que encima están tradeando. Si los deja vivos. No, pero es que si los deja vivos, va. Se va a venir una púa. Que no, ojo, no sé la economía que tiene en estos momentos Ninja sin pijamas, que. Por cómo han ido cluchando rondas y que Chihuahua, por ejemplo, hace dos rondas ha quedado solo él con vida, muy posiblemente tenga la comunidad un poco mermada también, pero esto es lo que quería ver. Gasta un par de armitas. Kukos buscando. Cinet encuentra. Remate y todo el mundo a cambiar armas. Las dos Spectres tenían ahí un repertorio de skins. Eligen su favorita, la que más les gusta, la que les trae la fortuna. Porque nos vamos a la última ronda antes de que finalice o nos vayamos al overtime. 24ª ronda del partido. Segundo punto de mapa que tiene NiP después de que Ascent salve el primero. Y muy bien por parte de Kiles, bueno, por parte del conjunto en general, porque si no llega a ser por Bone Call baiteando un poco su posición, el equipo probablemente se habría olido que Kiles estaba escondido por algún lado porque no habrían podido ver a nadie hasta que el drone prácticamente le delatase. Así que muy bien jugado por parte del conjunto de Ascent, que ha optado por hacer esa pequeña micro ballena, una micro muy estándar, pero que le ha salido fenomenalmente bien. Feten. Me encanta la versatilidad con la que está jugando ahora mismo Ninja sin pijamas, porque ojo, o te hacen una estándar, un execute del tirón, o te juegan muy atrás muy lento, o te hacen un fake. Ahora sí, les estoy viendo jugar bastante mejor que las primeras rondas que estábamos viendo en el ataque. Torp Drone encuentran a Coldamenta, saben dónde está jugando también el conjunto de NiP, doble jugador, posicionado hacia corta, donde empieza a aproximarse JD. Están por finalizar en el side A, tienen tres jugadores y mira el posicionamiento que tiene ahora mismo Cinet. Puede dar una bala, jugar con el dash y las borrascas y hacer mil maravillas. Necesita la paranoia, necesita la flash y el posicionamiento es perfecto para darle cobertura. La cámara no llega a avistar a nadie. ¡Asoma Cinet! ¡Chihuahua estaba esperando! ¡La había dado al vino! Se lo lleva por delante Hurto Neuronal. Tiene toda la información en el ángulo corto. Le salen a comer. Rafaya por delante. Gines aguantando. Gines que ve el muro como justo se crea enfrente del cuando Bone Call deja tocaba a Kukosh. Se prepara para jugar con las flash. Bueno, vemos ahí el velo tenebroso. Dividiendo por completo, taponando larga. Tiene que cruzar a Ren para venir a jugar. Sigue siendo una condición de 4 para 5 complicada. También tienen Resa. Kukosh 82 puntos de vida. Jugando como pueden el side. Empiezan a prepararse. Empiezan a buscar a ver cómo pueden entrar. Paranoia de Bone Call. Under Heaven. Venía a saltar a Kukosh aguantando un golo privilegiado, pega el primero, deja tocado el segundo. Limpieza efectuada. 3K para el Chihuahua. Se acaba el mapa. Elección de Ascent. 13-11 en el marcador. GG. Se impone NiP. Ninja sin pijama da el primer golpe en el mapa de Ascent. Pone el 1-0 en el marcador. Hacemos una pausa y volvemos para la segunda entrega. Haven, elección de NiP.
En Ascen culmina con un 13-11 en el mapa elección de Aizen. ¿Cómo has vivido este primer mapa, Star? Bueno, la verdad, me lo esperaba un poquito ajustado, menos de lo que hemos visto, sinceramente. No esperaba que le fuese a 0-11 rondas al equipo de Ascen. Yo sí que esperaba que ganase Ninja sin pijamas. En el segundo es en el que tengo duda, en el Haven. Pero bueno, contestando a tu pregunta, creo que Ninja sin pijamas ha tardado en despertar tanto en la defensa como en el ataque. Creo que han cedido muchísimo mapa en la defensa, no ha propuesto ningún tipo de micro, ningún cambio de ritmo. Es verdad que las primeras cuatro rondas son un poco, ¿cómo te digo? Si vieres la de pistolas, la siguiente ya, pues bueno, ya sabes que más o menos la vas a perder, a no ser que fuerces. La tercera, pues, es la primera ronda de armas. Ahí puede haber un cambio de ritmo porque quieras o no, no juegas de la misma manera en pistolas que en armas. Luego, las 4 o 5 primeras rondas siempre son lo que estamos acostumbrados a ver por parte de un equipo, ¿no? El caso es que vimos 7 seguidas jugando de la misma manera, vendiendo completamente el medio, etcétera, etcétera, sin hacer ninguna micro en ninguno de los extremos, aparte de la micro que veíamos en B, donde JD asomaba o Crea asomaba, o la micro de A, donde veíamos a Existence y a su amigo Rhyme poniendo flecha y
y Flash, ¿no? Aparte de esas dos micros, no hubo nada más. O sea, yo sinceramente creo que Ninja sin pijamas se está guardando cosas en este Aston, porque he visto un juego muy estándar. Vamos, tenemos un execute, yo os pego una frasecita aquí, entráis, entras con el TP crea. No les he visto un juego extremadamente detallado, muy conjunto. De hecho, había muchas rondas que estaban completamente desorganizados. No había prácticamente un refrag, sino que entraba uno solo, luego otro se iba por ahí y tal. Pero bueno, de cara al final del partido ya han jugado más juntos, han intentado hacer una estándar bastante más normal y finalmente pues, se ha hecho con el partido Ninja sin pijamas. Y así lo han culminado. Ganaban el mapa y yo sinceramente esperaba que Aston lo acabase ganando el propio conjunto de Ascent. No por solo el mapa que hemos visto, sino he visto cómo juegan, sé cómo juega el equipo rival, sabía más o menos qué plan de partido podía llegar a esperar por parte de Ascent, que se preparan muy bien, tanto NBS, el coach, como Coldamenta, que aporta mucho también a nivel de análisis. Esperaba una lectura del partido similar a la que hemos tenido, pero es que son muy buenos adaptándose. Lo hemos dicho en medio del partido, lo hemos dicho contra G2, lo volvemos a vivir ahora. Hay que destacar el factor adaptación y lo mucho que hace Existence por su equipo en este sentido. Y ante esa situación ahora mismo, pues nos quedamos con el 1-0 en el marcador. Yo sinceramente, como bien dices, Haven no lo tengo claro para NiP y es el motivo por el que he dicho 2-0 para Ascent, porque consideraba que Ascent lo iban a ganar y que Haven lo podían ganar y culminar. Si van a Icebox, no tengo dudas de que NiP es el vencedor. Bueno, es que si van a Icebox va a ser el vencedor, porque la realidad es que aunque se les vaya segundo mapa, ya solo puede ganar bajo tu criterio Ascent. Bueno, o sea, ahora mismo, después de perder Ascent, veo muy difícil que puedan ganar. Hombre, solo han jugado dos Icebox, no han mostrado mucho, han ganado los dos, nunca se sabe. Nunca se sabe lo que puede llegar a pasar. Nunca digas nunca. Es lo que digo. Pero creo que si no banearon Haven es porque quieren jugársela a este mapa y quieren ver si les suena la flauta. Ya lo hemos visto en otras competiciones, que hay equipos que cuando saben que se enfrentan a un equipo que juega extremadamente estándar, pues lo que hacen es intentan jugar un poco, saben un poco de qué pie cojean, quizás les estudian un pelín, en plan, bueno, suelen entrar de esta manera, suelen hacer esto. Pero la realidad es que Ascent me parece un equipo bastante impredecible, porque veo que las micros no es que necesariamente estén entrenadas, que sí que pueden serlo, pero como que tienen mucha variedad o como que se hablan mucho y saben perfectamente cómo quieren desarrollar las rondas, ¿no? El caso es que me parece muy orgánico, al contrario de cómo suele jugar Ninja sin pijamas, que no he visto este partido. Entonces, vamos a ver, pero el Haven, como tú bien dices, es el mapa que a mí, sinceramente, sí que me da la sensación de que se les puede ir, y por eso dije 2-1 a favor de Ninja sin pijamas, pero coincido contigo. Van a ir al Icebox y al final se va a llevar el equipo de Ninja sin pijamas a la serie. Lo veremos, qué es lo que sucede en este mapa de Haven. Yo tengo mis dudas, también te digo. Vamos a ver con qué nos encontramos. A mí me sorprende igualmente. No termino de entender tu planteamiento de por qué querían quitar Haven antes que quitar Bind, que estadísticamente es su peor mapa, aunque hayan acumulado derrotas contra grandes equipos. Pero es el mapa en el que menos cómodos han mostrado, en el que menos factor de adaptación pueden desarrollar por cómo es el mapa y cómo se ejecuta. Incluso la posibilidad de quitar Ascent, que aunque sea un buen mapa para NiP, que lo han ganado, eran conscientes de que son unos locos jugando en Ascent el conjunto de Ascent, antes conocidos como Rie. O sea, este ha sido su 14º mapa. Es verdad que han perdido 13-11 contra NiP, pero siguen siendo 12 victorias, 2 derrotas y jugando de locos contra los mejores equipos de Europa. Entonces, no sé, Yomi, Haven, elegirlo, algo tienen que tener pensado. Algo tienen planeado, porque no juegas Haven de segundo mapa, sino. Ya, no, a ver, algo tienen que tener pensado. Yo pensaba que iba a ser Icebox de segunda. Yo es lo que te digo, yo creo que Haven es el mapa que van a banear de cara a por ejemplo, si se encuentran Heretics en el siguiente sí, partido, o sea, si consiguen ganar esta serie y se encuentran Heretics, creo que Haven es un mapa que posiblemente baneen. Creo que han decidido no banearlo, pero no sé. Bueno, si se encuentran contra Heretics, en realidad, viendo el bind de Heretics, me costaría creer que lo piqueasen en realidad y quizás se vayan al Haven. Vamos a ver este partido, porque para mí, sinceramente, el motivo por el cual digo que me sorprende que Haven lo hayan dejado abierto y que encima lo hayan piqueado, o sea, que no lo hayan dejado ni siquiera para el Decider, es el hecho de que, viendo los scores y más o menos cómo respiran en ambos mapas y viendo contra qué el calibre de equipos contra los que se les ha ido Haven y contra los que se les ha ido Bind, digo, uff, por mucho porcentaje de victorias y derrotas que tengan, veo que contra los equipos contra los que pierden Haven son bastante más flojos que los equipos contra los que han perdido Bind, ¿no?
Entonces, ya sin meterme en cómo juegan un mapa u otro, porque yo a Nip le veo un equipo que estudia mucho y hace mucha Counter-Strat, lo que sí que noto es que es un mapa que no les gusta jugar. Que no se sienten cómodos en él. Por eso digo que me sorprende que no hayan querido jugarlo contra este equipo. Aunque, bueno, partimos de la base de que han elegido su home map, el equipo de Azen, lo han perdido. Y yo a Nip no les he visto un partido de locos. Les he visto un partido donde han jugado bien, han tenido buenos planteamientos, pero han estado flojos, exacto. Y eso me huele a algo. Creo que el siguiente Azen que veamos no se va a jugar así. Obviamente, en el resto del torneo. Creo que no lo vamos a ver jugar así a NiP. Creo que tienen mucho que aportar. No hemos visto, no sé, creo que tenían un plan de partido. Han intentado acotarse él tanto en la defensa como en el ataque en las primeras rondas. Y viendo que no funcionaban, lo ha cambiado para intentar hacer lo que debían hacer en realidad. Nos muestran por aquí, bueno, pues alguna de las jugadas. Lo único que sin el contexto de saber de qué equipo están hablando, pues obviamente difícil de leer. Nos hablan de las rotaciones, de incorporaciones, de cómo han leído el movimiento. Pero es que creo que es una defensa... Sí, es en defensa por parte de Ascent. Recuerdo la ronda. Pero bueno, me sobra un poco. No te puedo analizar algo si no sé de qué están hablando ahora mismo. Y no tengo la percepción de la ronda para saber exactamente qué ronda están hablando y por qué. Tampoco me estaba quedando claro, porque el ruido lo habían hecho en A, la rotación estaba entrando en B, no estaba ganando información el equipo, entonces es muy extraño, que me gustaría escuchar el contexto por cual está poniendo esas flechitas, porque bueno, es curioso. Esa ronda era digna de estudio y la verdad es que bastante curiosa. De todas formas, te digo una cosa, Ulises. Este Haven en mi cabeza peligra. ¿Peligra? Este Haven en mi cabeza peligra. Entonces, creo que Ascent, por cómo juega, que estoy viéndoles jugar bastante a estándar, bastante orgánico y tal, creo que es un mapa donde efectivamente podría verse las caras con Nip y llevarse el mapa perfectamente. Y podríamos ver un tercero. ¿Eh? ¿Entiendes por qué yo considero que esto iba a ser un 2-0? Ya, pero es que yo no veía. Ya, pero es que yo no veía. Tú no veías el Ascent ganando. No, ya sé que no lo veías. Ya sé que lo veías. Yo lo veía claro, ¿eh? Yo lo veía bastante claro. Pero bueno, al final se nos desciende un poco. Y veo que en el chat hay mucha gente que está con la pregunta de ¿qué pasa con el equipo de Rie? Porque ahora se llaman Ascent, Ascent o lo que sea. A ver, no hay un comunicado público real acerca de esto, pero básicamente. Rie ha cedido el equipo a Ascent porque por políticas, se entiende, de Riot, por el tema del póker y demás, no podían estar representando a la marca de Raise Your Edge. Raise Your Edge es una escuela de póker que tiene el dueño del club y literalmente pues han decidido que, bueno, imponían una nueva marca. Yo creo, no estoy seguro, no tengo la información real, que el mismo fundador o incluso otro, o el socio, lo que sea, ha fundado otro equipo y es lo mismo. Se llaman Rie, se llaman Ascent, solo que ahora tienen pues una marca blanca, una marca con la que sí que pueden trabajar y con la que no tienen ningún tipo de conflicto. El equipo sigue siendo el mismo, sigue con las mismas condiciones y está de p madre. Algo similar. Sí, yo he oído la misma historia, así que me supongo que es eso. Bueno, dicho esto, Ulises, todo preparado para ir casi con este segundo mapa. En breves instantes veremos cuáles son las selecciones. En lo que esperamos para Haven, ¿qué es lo que tanto te preocupa de Haven por parte de NiP? ¿Por qué crees que se les puede llegar a escapar este mapa? Pues por lo que he estado explicando. Creo que Haven es un mapa que prácticamente sin preparación, con jugadores de la talla de Cinet, de la talla de Starshow, Coldamente incluso, como se ha demostrado, Kiles, con mucho firepower, básicamente con cosas sencillas puedes... Básicamente intentar llevarte el mapa a base de aim y con pequeñas micros básicas, ¿no? Ya veíamos en el Ascent cómo pues intentaban avanzar esa zona de corta, intentaban hacer micros a pequeñas avanzadillas pícaras por esa zona del lobby de B, lo veíamos aquí en alguna ronda. Eso en Haven, mucho más factible quedarse avanzado en algunas posiciones y ganar información de esa manera, mucho más que en Ascent, bajo mi opinión. Y creo que por cómo se le ha tergiversado a Ninja Sin Pijamas otros partidos en el pasado, en este mapa, creo que partiendo de la base de que en el Ascent ya les he visto jugar a un nivel inferior al que yo creo que veremos jugarles en el futuro, o sea, a un nivel preparatorio que yo he visto bastante más orgánico del que solemos ver por parte de Niñas en Pijamas, partiendo de esa base, el Haven lo van a jugar igual. Entonces, aquí es donde veo yo quizás la fortaleza de Ascent, de ponerle otra vez contra las cuerdas e incluso llevarse el mapa. Que ojo, igual acaba siendo 2-0. Al fin y al cabo... Sí, podría ser perfectamente. Ninja Sin Pijamas, por cómo ha jugado el Ascent. Pero... Mira,
llegado al final del mapa, sobre todo en el ataque, han cambiado el ritmo. No solo en la defensa, que también lo hicieron, pero en el ataque cambiaron el ritmo. Han empezado a ejecutar. Al principio era... Claro, han empezado a ejecutar, luego te cambiaron el ritmo otra vez, te hicieron una estándar, luego te jugaron lento, luego te hicieron un fake. O sea, realmente, un juego muy versátil por parte de Ninja Sin Pijamas, muy, muy, muy versátil, y mola. Pero en Haven eso, las rotaciones son rápidas, generalmente se vende el side de B. Sea quieras o no, el estilo de juego que tiene Ninja Sin Pijamas, no sé yo si ese estilo de juego tan orgánico que han tenido el Ascent les va a servir aquí, ¿no? Vamos, esa Viper es troll, pero vamos. Es troll. No va a jugar Viper troll, en Haven. Vamos. A ver, ¿quién va a jugar Viper en Haven? Y es super mapa de lejos. Que no tiene nada. El personaje ese no tiene nada en este mapa. Es tan fake como el Fénix que enseña Zinet. Me sorprendería. No. No. De todas formas. Cambiaos ya. Que sabemos que Zinet va a jugar con Jett. A mí, sinceramente. La Sage en este mapa también me gusta bastante, pero bueno, entiendo que no la quieran jugar. Opte nuevamente por Rein con esa Raze. A mí me gusta mucho la setup de Ascent. No, es muy buena. La de Ascent me parece brutal. Haven es un mapa que básicamente está compuesto, obviamente, por tres sites, y en el que recibir la información, saber dónde te atacan y poder contrarrestarlo a tiempo es una de las primicias para poder ganar este mapa, tanto en el ataque como en la defensa. Tienes flecha, dron, flashes, más perro, o sea, más el zorro por parte de Sala. Flash obviamente te dan información también. El zorro también por parte de Sky, más la cámara de Cypher y los propios cables en el ataque también para cortar rotaciones. O sea, tienes información absoluta de qué hacen, qué comen, cuándo van al gimnasio, cuándo van al baño, cuál es su momento de descanso, en qué momento cambian turno. Lo sabes todo. Todo. Mejor setup imposible. Y para mí en Haven, al igual que cuando la desarrolla, a veces también lo hemos visto, Team Liquid creo que era que también jugaba esta misma setup, a mí me encanta. Vamos a ver a la práctica si son capaces de hacerlo. Yo voy a comparar a este señor con Bolt. Vamos a ver, porque es un... No se puede comparar a Bolt con nadie. Bolt es el mejor, claro. Es la mejor Sky de Europa. Pero así te lo digo. Creo que necesitas esa versatilidad en una Sky, ¿no? Bueno, no necesariamente la necesitas, pero está muy bien tenerla. Porque quieras o no, es un personaje, es un agente muy enfocado a equipos, muy enfocado a entrar más tarde, porque sí. Tienes la cura. Entonces, el hecho de que te puedas quedar solo y jugar como Bolt, como lo hace Bolt, sí. Es de locos, ¿sabes? Te da esa polivalencia de, bueno, me quedo solo, pues puedo clutchar. No tengo un agente inútil para clutchar, por así decirlo. Eso es. ¿No? Y a mí otra de las cosas que me gusta también es, que yo creo que todavía no lo han explotado lo suficiente, es la posibilidad de jugar con esta propia Sky en Split. Split no muchos se atreven a jugarla, pero te cumple muchas de las labores que echas de menos de un Sova. Un Sova que ya sabemos que de por sí en Split por su kit de habilidades no cuadra, pero echas de menos el dron. Y aquí entonces tienes el zorro, las flashes, te suple un poco. Obviamente no tienes todas las potencialidades que te da Breach, pero al cambio también recibes unas cuantas de las que te da Sova. Es un equilibrio, a mí me gusta mucho. Pero bueno, vamos a centrarnos. Amigos, bienvenidos a Haven, bienvenidos a este refugio que acoge la segunda entrega en esta serie al mejor de tres entre NiP y Ascent. Vamos a ver qué nos espera para el resultado final. Estamos en la ronda de pistolas. Se dirigen hacia el site A, el conjunto de NiP. Sí, site A que está completamente libre. Tiene la cámara colocada. Perdón. Kiles. Tiene la cámara colocada Kiles, así que van a jugar al retake probablemente y van a probablemente activar la cámara extremadamente tarde para poder jugar al retake, colear la información de dónde está colocado todo el mundo y luego entrar de manera más fluida. Rime que ya conquista la parte superior. Le aguanta con la menta. Le va a venir a buscar la información. ¡Ay, no me lo creo! ¡No se lo esperaba! ¡Le sale saltando! Rime se queda vendido y Zinet efectúa el trade. Finalmente la baja va a ser para ponerle 5 para 4. La flash rápida en la parte inferior. Zinet que desciende. ¡Lo hace encima de la borrasca! ¡Salta por encima! ¡Lo pilla de lado! ¡Pega la primera! ¡Se queda sin bala! ¡Saca el cuchillo! ¡Ay, mamá! ¡Le ha pasado la Aguilet! ¡Le ha arropado el cero! ¡Jady se acaba de quedar calvo! ¡Vaya la que le acaba de pegar el turco! 1-0 en el marcador. Y la ronda por parte de Ninja Sin Pijamas no era absolutamente mala, sino que el planteamiento de Ascent era muchísimo mejor. Y es que jugar al retake con esa cámara ya lo habíamos visto
cómo pinchaba exactamente al mismo jugador, si no me equivoco era Crea quien estaba en side, y pinchaba al mismo jugador al que le daba el drone de Coldamenta, y bueno, lo ponía en una situación extremadamente difícil. Se veía obligado a salir del side porque estaba extremadamente presionado por parte de no solo la zona de Heaven, sino el push que venía por la parte inferior. Y bueno, planteamiento bueno por parte del equipo de Coldamenta, que vamos a ver cómo continúa el partido, Ulises. Veamos cómo lo continúa, porque esto va a ser el 1-0 en el marcador. Vamos a una ronda eco por parte de NiP. Apenas unas pistolas en ese equilibrio de dinero, buscando a la siguiente tener un full buy. Y vamos a ver qué puede hacer, porque estoy viendo ciertos dejes en NiP que había visto ya previamente en sus Cravens, que no me gustan nada, No me gustan nada. Vamos a ver cuál es la adaptación que van a tener a futuro. Por el momento, Coldamenta sustrayendo la información solo. Sí, solo, pero tampoco pasa nada, Está ahí jugando un pixel muy safe. No, lo está haciendo bien. Ahora va a meter el drone por corta. Tiene el apoyo ya Zinet mirándole la zona de larga. Y el conjunto de niñas sin pijamas que va a esperar al drone tranquilamente. Y vemos a Spike como está rotando hacia la zona de medio. Así que muy probablemente habrán hecho un poquito de ruido. Star. Y ahora estarán volviendo. Star. Que me dicen que no quieren estar en una raid nuestra gente del público. Así que le pedimos amablemente a Iram que les quite la música. Nosotros que somos considerados, que pensábamos que queríais música y disfrutar de este baile que pega cine. ¡Pam, pam, 2K! Kills con una, kills con dos, se iguala. Y solo queda con vida Chihuahua. Va a ser la última víctima, 1-3. Y si no queréis música, os la quitamos. Después la pediréis de vuelta. Y obviamente, disculpad. Somos humanos. Y como humanos, no le gusta bailar al chat. No le gusta bailar al chat. No pasa nada. Bueno, pues quitamos la música y ya está. Y seguimos. ¿Qué más da? Ulises. Ronda transitoria. No hay mucho que destacar. Un pequeño fake in up, una pequeña presión. Han ido al side de B, que lo estaban vendiendo. Han jugado un pelín al retake. Un pelín, digo, porque realmente lo han hecho con test. Pero te digo una cosa. En el mapa anterior, que no lo hemos comentado, sí. La realidad es que los executes que estaba haciendo Ninja sin pijamas y los fakes que estaba haciendo... Lo han conseguido hacer de la manera tan suelta después del cambio de ritmo, precisamente porque no tenían aún cierramapas el conjunto de Azen. Cierto es. Ahora sí lo tienen, Y ahora que sí que lo tienen, vamos a ver cómo lo apañan. Además, qué cierramapas, Killer Centinela. ¡Qué espectáculo! Coldamenta se va a llevar a Rime por delante. Cuidado, porque esto es un full by the NiP y acaba de tropezar. Rime solo, aislado, apertura en A, sin sentido. Esto es lo que decía, que me daba la sensación de que Ninja sin pijamas no estaba muy preparado o no quería estarlo. Me supongo que habrán investigado cómo juega. Uy, se viene, Y tanto que se viene el zorro. Venía al frente, Zinet preparado, tiene un conejo, asoma, Crea. Toma. Vaya torta, lo acaba de pegar. Starshow aguantando, le cae la paranoia, no ve un carajo. Le comen por todas partes, acaba con el Akukoshi, Crea se ha llevado a otro. Vemos ahí directamente cómo aparece el Chihuahua. Toma de B efectuada. Era ronda bonus, pero ronda que sube igual para Ninja sin pijama. 1-2 en el marcador, full buy. Ahora para Aced. Sí. Menuda rondita, Ulises. La ronda que ha pegado Ninja sin pijamas, que intentaba Rime abrir por esa zona de larga de A. No lo conseguía, se llevaban la baja. Luego un execute bastante bien en B. Y bien, vamos a ver qué propone el conjunto de Ninja sin pijamas. Joder, Cami, qué pesado, tío. Le faltaba un día intentando... Faltaba un poco acento argentino, Le faltaba un poco acento argentino. No, pero te digo una cosa. Ninja sin pijamas, muy bien jugado. Me ha gustado la tranquilidad con la que entraba. Los TPs de Crea, que no dejan de fallar. Los mismos TPs de la beta. Y vamos a continuar viendo el espectáculo que nos está ofreciendo Ninja sin pijamas en el día de hoy. Que no se sabe muy bien a qué están jugando, pero a la vez todo tiene mucho sentido. Los executes muy bien planificados, la flash del bridge para abrir, la paranoia de Crea para cerrar aún más los ángulos, por así decirlo. O sea, la entrada de B realmente ha sido espectacular. Lo que pasa es que creo que ahí quien ha cometido el error un poquito ha sido Zinet abriéndose de antemano. Buah, con la menta. Vaya la que le acaba de pegar Colda. Se lleva a Kukosh por delante, sin bridge, sin flashes y sin ulti. No hay forma de que este vuelva a la vida. No hay Sage en su equipo. Rime jugando de nuevo individual. Acaba penetrando. Tiene el cable justo al frente. La acaba de localizar. Ya sabe que de aquí no puede pasar. Revisa para garaje. Cuando vemos cómo aterriza, rápidamente que roba el cable. Trepa directamente para el garaje. ¿Quieres que se incorpora para jugar atrás? Starshot perfecto. Pega la primera capa con Crea. Madre mía, cómo lo está jugando. Aguanta de nuevo. Starshot piquea. La acaba localizando. La prisión cibernética la acaba dejando. Le trepa y sube para arriba. ¡Vaya bala! La acaba de pegar. Toma. ¿Para qué asoma? Toma. La que le pega a Kiles ahora. Con la
Kabuki en la mano. Coldamenta culmina con Chihuahua. 3-1 en el marcador. Bueno, y aquí precisamente han esperado en la zona de larga. Me ha gustado mucho la iniciativa de Starshow de flashear por la esquinita y salir a ver si se encontraba alguien. Efectivamente estaban los integrantes de Niñas sin Pijamas cegados en ese pasillito. Y bueno, hemos visto una clara diferencia, ¿no?, entre la toma de decisiones o la electricidad de Bull con esa Sky y Starshow, que salía bastante más a destempo y que un par de milisegundos más y seguramente habría caído a manos de uno de los jugadores de Niñas sin Pijamas. Pero en fin, ataques muy contundentes por parte de Nip en estos momentos, ¿eh, Ulises? Contundentes, pero quizá con no demasiado efecto, ¿eh? Porque sigue siendo un 1-3 en el marcador y son anotado con bonus al frente. Sí, sí. Que sean contundentes no quiere decir que tiren abajo a Goliath, ¿eh? Eso es. Vamos a ver. No sé si Goliath. Vamos a ver. Llegan las alcachofas y la Flash como respuesta. Le aguantan la entrada, le cruzan por delante. La Flash aguantando como podía, pero Starshow estaba completamente vendido. Zinnet se va a llevar a JD. Aguantando en este 4-3 ventaja numérica la que tiene Essen y está completamente preparado. Ay, se esconde debajo pensaste. Suyo. Mai, la que le acaba de quedar delante, le hace la mago, la paranoia, le deja cegado. Intenta hacer apoyo, crea de nuevo jugando. Le acaba de marcar, sigue asomando. Roy le ha pegado tremendo balón. Bonkor pega una, sí le responde, pero a Kukoc culmina. Va a ser con un refrac a 30 puntos de vida. Quien va a sacar la segunda ronda y planta en el último instante. 2-3 en el marcador. Ronda Canotanip. Sí, una ronda bastante curiosa por parte del conjunto de Niñas sin Pijamas. Era prácticamente todo el conjunto de Azen quienes jugaban al retake. Solo había una persona en el site que caía en esa zona de graffiti y el resto que intentaban salir prácticamente al refrag, que es lo que yo he hecho un poquito de menos, un poquito más de elaboración con la utilidad en estos momentos, porque quizás si hubiesen salido con algo un poquito más elaborado, se habrían hecho la ronda. Al fin y al cabo, solo ha quedado Existence clucheando contra ese Zinnet que saltaba al refrag de sus compañeros que entraban por la zona inferior. Y bueno, se lleva la ronda del conjunto de Niñas sin Pijamas por muy poco, ¿eh? Al fin y al cabo, el ataque que están haciendo tampoco es que sea un ataque extremadamente elaborado. Pero están jugando, aún así están jugando bien. O sea, quiero decir, están haciendo presionando una zona del mapa, luego se van a la otra, están teniendo un poquito de control al principio, una pequeña estándar. Ahora lo vamos a ver, un 2-2-1, donde el Cypher seguramente va a denegar visión en esa zona de larga de A. Y luego se vendrá con el resto de sus compañeros, porque esto seguramente será o alguna toma de B o algún split C. Ay, Dios santo, media compra que llega para Ascent. Y no olvidemos que todos estos mapas que ha jugado, los 9 mapas que ha jugado Ascent en Haven, se le han complicado siempre desde el ataque. O sea, pese a que es un mapa condicionado para el ataque, es su labor. Es lo que no terminan de culminar. Crea definitiva mano, sabe que le podrían estar esperando el equipo que le quiere dar respaldo y apoyo. Se incorpora Soba con él, el drone en la mano. Definitiva que utiliza en un ángulo completamente aislado. Revisa el site, cancela. Cierra telones de Raymond rápido. Limpia el primero, kill ese bien abajo. Tiene toda la utilidad en el suelo. Ese de comer. Repega la segunda, acaba con Zinnet. ¡Ojo! La furia del cazador se ha llevado a dos. Pero por goleada que sigue ganando, ni porque se queda en un 1-3 pistola en la mano. Classic Coldamenta. A ver qué puede inventar en un 1-3 que suena a imposible. Uf, bastante imposible, sobre todo con el ángulo y la zona que está intentando holdear con la menta. Más con una Classic, Ulises. Posible, imposible, ¿eh? Revealing area, sale el clasiqueo. Botón derecho y 3K para Colda. El dron para ver quién tiene en la corta distancia. Localizado a los dos jugadores. Marca el primero, se prepara, juega de banda a la hora. No le importa, velo tenebroso. Yo te lo cruzo, despacito. Vamos a ver quién le espera al otro lado. Es JD, aguantando el ruso. La corta distancia, crea. Está esperando, no quiere que le estén esperando y él simplemente quiere jugar a destiempo. Le aguanta perfectamente JD, que va a poner la bala. Bien, bien. Del 3K no pasa. Tercera ronda para Nip. Anota, se le complica ante la eco de Ascent. 3-3 en el marcador. Y un bonito 3-3 en el marcador. Empate ahora mismo, Ulises. Y vamos a ver, porque en esta ronda ha sido Krea quien ha iniciado el execute en B con ese TP en esa esquina del site, seguramente para ver si era algún tipo de stack. No ha despejado un poquito el píxel de maderas para ver si había un primer contacto ahí, que nadie pueda asomar por la zona de backs mientras su equipo empezaba a ganar espacio, va a entrar, que nadie se abriese por la zona de caja, mirando un poquito también lo que viene a ser el pasillito que conecta con las dobles puertas. Pero bueno,
No sé si me ha gustado del todo, porque tampoco ha ganado información, solo ha ganado información de que a la izquierda no hay nadie. Ojito de execute, ¿eh? Furia del cazador rápida localiza, toca al primero. JD se ha vuelto a llevar a Aquiles, no le están dejando jugar al hispano-ucraniano con su Cypher. Han tomado el 6, crea perfecto, se lleva Bunkle por delante, es un 4 para 3 y quiere hacer efectivo el plan de Starshow. Completamente denegado. Tira el hurto neuronal, localiza el posicionamiento de los tres integrantes de Ascent. El zorro no ha localizado a nadie. Abre Cinete el ángulo. No está viéndolo. Tiene uno jugando. Aislado. Lo acaba de ver el arma. Lo acaba de marcar. Pero no termina de picar. Finalmente localiza. Acaba con el Chihuahua. ¿Dónde te metiste? ¿Dónde te sentaste? Queda completamente vendido. Se ha quedado una bala. Intenta cruzar. Intenta ganar el ángulo. Le presiona rápidamente. JD pega la bala. Acaba con la vida de Cold. Mete situación de 2 para 3 ahora. Come rápidamente. Aparece Starshow. Acaba con JD. Se ha quedado un 1 para 1. 1 para 2. Perdón. Porque quiere hasta 6 puntos de vida. Y está completamente encerrado. Le come. Mero Tenebroso cerca. Le va a jugar desde dentro. Le asoma. Le está esperando. ¡Crea! A 6 puntos de vida, juega con el velo, juega en el espacio de otra galaxia. 4-3 en el marcador, se impone Nip en este ataque. Y qué bien Nip, y al mismo tiempo que mal, porque quiero decir, no me gusta nada que existen sea quien tenga que abrir el espacio y quien esté tirando las flashes, prácticamente con la flash en la mano abriendo el mapa. O sea, ha entrado él solito el primero, se ha colocado en la zona de default, con la flash en la mano todavía, esperando a que su equipo llegase para abrir o generar ese espacio en la zona de backside y despejarla un poquito con la flash. Y es que, bueno, el conjunto que tenía un postplan un poco trambólico, Chihuahua que se vendía el solo de la zona del respawn, y finalmente ha quedado todo resuelto en un clutch, uno para dos. ¡Ay! ¡Ay! Mira, ahora se viene estándar, ¿eh? Estándar por parte del conjunto de niñas sin pijamas. Un pequeño cambio de ritmo, Ulises. Y viene el cambio de ritmo. La flash cegando por completo el side A, donde ahora mismo no se encuentra nadie. Skill es quien defiende aquí. Media compra. Bunkle pone la primera, se lleva Chihuahua. Ha comido medio, tiene ventana, le come, quería el intercambio, lo gana. Le saca la baja su doppelganger. Kiles esperando. En corta, come en el ángulo corta. JD acaba con ella, ha aparecido el turco. Ha sacado las cuchillas a pasear. Le quedan tres en mano, una mocha le basta para restaurar. Están esperando, pero tiene ahora mismo la spike localizada. Starshow que sigue echando un vistazo. JD, la baliza rápida para localizar. La quita en un instante. Comen todos los jugadores, revisan que no le venga ningún jugador desde A. Y es que estamos viendo cómo revisen la espalda. Esperando y jugando este 3 para 3. Presionan para A. Rain perfecto para acabar con Starshow. Tiene la spike, ahora mismo la lleva JD. Se dirige hacia el side de A y mira cómo Zinet ya viene directamente a ganar la espalda. Está aguantando Coldamenta. No creo que le falte mucho para tener la flecha. Me da mucha rabia no ver la utilidad. Coldamenta preparado para hacer la apertura. Localiza, toca, pero no mata. A Kukos acaba con él y es un 1 para 3. Ha cogido una Vandal. El turco viene. Cuidado con el bicho. La flash es buena, pero no le importa. Come para larga. Sigue revisando la espalda. No tienen por qué saber que se ha colado ya en larga. Cierra el ángulo. Espera porque le pueden comer. Es un timing perfecto. Se pega la bala. Acaba con A Kukos. Come para corto. Ahora juega el turco. Cine contra el mundo. Le viene a Piqué. Le saca el cuchillo. Tira el dash. Mándale la mano a Piqué. Pero JD, el ruso. El MVP de NiP, el mejor jugador y la estrella del conjunto, finaliza con el turco para poner la quinta ronda en el marcador. 5-3. Se les vuelve a complicar con Eco al frente, Star. Sí, con Eco al frente se le vuelve a complicar, como tú bien dices. Y es porque realmente han dejado verlas venir. No han ganado ningún tipo de información, ni siquiera con Chihuahua poniendo una cámara en el medio. Se han dejado sorprender, por así decirlo. Se ha llevado la primera baja a Bunkle, si no me equivoco, en esa zona de ventana. Y bueno, el resto de la ronda, por lo menos, la han sabido llevar bastante bien. Lo único que no he entendido ha sido un movimiento de Existence, que luego, con corta prácticamente ganado y dos integrantes de su equipo en el site, podrían haber ofrecido un postplan un poquito más al refrag o cualquier otro. ¡Ha aparecido el turco! ¡Buenos días por la mañana! ¡Ha llegado el turco esperando! Espérate, porque aún tiene más que dar y también, en este caso, por recibir, ¿eh? Cuidado. 4 contra 5, saca la open kill de nuevo Ascent. Sí, sacan la open kill, pero después tienen que hacer algo con esa open kill. Y en estos momentos, Cypher, que está cubriendo en la zona de backside de B, y tiene todo el setup puesto. O sea, este kill es realmente con un cable y una cámara. Se podría ir de B, reforzar uno de los dos sites. El zorro en larga. El zorro, que sabe que ha detectado a alguien. Espera, Zinet. ¡Pam! Muy bien.
Me gusta en esta relación, ¿eh? En A, en B, está en todas partes. ¿Le podemos llamar Dios? No lo sé. Yo no sé a qué santo rezar ahora mismo. 4-3. Crea paranoia en mano. Empieza a comer hacia el 6 donde está esperando Coldamenta. Tiene que retroceder. Lo acaba de localizar y Coldamenta le da una bala privilegiada. Buena. Aguanta Colda. Piquea de nuevo. Localiza. Me acucos la flash en la mano. Erra. Shotar preparado por si se esconde de nuevo en el cubi. Vemos como Kilis viene a hacer el apoyo. Que la flash por parte de Starshot ha cegado a su propio compañero. Aguantando Kilis, le dice here. Here está. Aquí. Márcamelo. Cuando Chihuahua acaba finalmente con la vida de Kilis. Situación de 3-2. A ver qué inventan. Cinet, Starshot y Coldamenta comen por larga prisión cibernética. A Cucos pega la primera. Spike en el suelo, se lo ha pegado. La tiro definitiva no le da a nadie. Cine le está dando la cobertura esta ronda que está pista para sentencia. Quiere guardar. Mira el cuchillo al Bunny Hop. Quinta ronda, perdón, cuarta ronda para Aizen. 5-4 en el marcador. Nos vamos a la décima ronda de Haven. Pero qué cosa más extraña está haciendo Existence en estos momentos. Ese fragor imparable que para mí, sinceramente, muy pícaro, muy arriesgado. Evidentemente no daba a nadie. Si hubiese habido alguien en backside, pues mira, ¿no? Pero es que puede estar en cualquier lado del side. Lo más lógico es que esté apoyando a su compañero en una posición un poquito más cercana. Lo que no entiendo es el pick de su compañero cuando la cárcel de Chihuahua estaba ahí para anular el ángulo derecho y poder abrirse a la izquierda, ¿no? Mal jugado por parte de Azen, pero ya sin pijamas que Existence hoy está... No sé. Una ronda se pone ahí a corretear por la zona de corta con el cuchillito. Otra ronda, pues, bueno, dice que esta ronda está perdida. Me meto con el cuchillo, ¿qué más da? Muy, muy extraño, Ulises. Muy extraño, la verdad. Extraño cuanto menos. Conoce a Kukos con nosotros. Vamos a ver qué nos espera para esta ronda cuando de nuevo vemos cómo se prepara la definitiva aterriza de IKEA. Perfectamente en el backside. Han limpiado C por completo y es que no había nadie. Estaban vendiendo por completo el site. Lo van a jugar al retake. A ver qué es lo que tienen preparado y pensado. La furia del cazador, lo que tienen preparado. Ahí tiene la furia del cazador. Tiene también el hurto neuronal. Incluso Ponkle podría aparecer a la espalda. Revisa. Sabe que por fuera de garaje no tiene nadie, pero se le está aproximando ahora el Chihuahua. Retorna y no tiene la información. Cine preparado aguantando. Llega la furia del cazador. Hace la apertura. Nudo con la mente a acabar con Akukos. Cuidado que llega el Lurker. Cuidado que llega el Chihuahua. Viene mordiendo la espalda. Viene corriendo y va a pillar a Cinet a la espalda. Acaba con él. Es un 3-2. Chihuahua perfecto. Ramche viene al suelo. Y Kiles acaba con su doppelganger. Su Nemesis. Se lo quita de encima. 5-5 en el marcador. Tablas. Ulises. Dígamelo. Ulises. Dígamelo. ¿Crees que este partido puede ganarlo Azen? Sí. ¿Va a ganar Azen el partido? Sí. Vale, bien, eso me gustaba escuchar, porque menudo retake de libro, ¿eh? Un poco previsible, creo, porque creo que se la estaba oyendo pegando sus dos TPs, pero... Chapó. Un retake de libro. La furia del cazador bien utilizada, despejando ángulos... Bien, contundente, sí, me gusta. Por cierto, a ver si vemos más a Cine haciendo lo que ha hecho la ronda anterior a esta, ¿eh? O sea, la ronda anterior. Aparezco no C, la eco mato, esta que acabamos voy de ver. Para A, mato. ¿No? Exacto. Eso. Pivotando. Con el estilo de juego que está ofreciendo ahora mismo Niña sin pijamas, extremadamente lento, control de mapa, tal, haciendo ruido en un lado. ¡Uy! Furia del cazador limpiando el 6 de C donde no va a encontrar a nadie. Está completamente aislado. Cinet aguantando. El backside no lo va a dejar conquistar. Rem que la corta a la distancia. Cinet ante la flash tiene que ceder. No puede hacer más. Tira una bala. Sabe que creará cruzado. Tira una segunda. No acierta. Vuelve a abrir el ángulo. Sigue buscando agresivo. Está completamente vendido. Mira cómo se prepara. Cae de nuevo. Velo tenebroso. Cruza el zorro. No ve a nadie. Queda un pequeño gap en el que pueden jugar. Le queda una última bala y a recargar. A jugar es un 5-5. Ponkle con su definitiva. Podría ganar el espacio. También la información. Jugadores de garaje. Cae la paranoia. Rem completamente cegado. Chihuahua activa la presión. Tira un profile. Tiene pega la primera. Pero Chihuahua. Pero bueno. Se lleva los dos por delante. Come rápidamente. Pero un bueno, para está, él. ¿No? Rem en una cobertura perfecta. Y Finet se queda solo. A guardar la operator. Pega la primera para Chihuahua y a correr. No hay que más que hacer. Esta es la sexta ronda para Nip. Anota Nip. Pone la sexta en el marcador. Y como mínimo se asegura empatar el mapa. Y yo, Star, te pregunto: ¿confías en el ataque de Aizen? Confío en el ataque de Aizen. Venga, sí. Bueno, depende de Cinet. Depende de Cinet. Solo han metido el 48% de las rondas jugadas sí. De los 9 mapas disputados. Claro. Sí. Bueno, pero eso dependerá de los rivales es que se encontrar en esas partidas también. Tampoco es que el Haven de Nip sea la panacea, ¿eh? No, ya, por eso te digo. Pero es que
Depende de Zinet, porque Zinet empieza a volar, si no encuentra las kills con la Operator que la tire, empieza a ganarle espacio a su equipo, que bueno, que ya sabemos todos cómo no suele jugar así, pero vamos. Si tira la Operator, si no le está funcionando en ataque y consigue explotar, pues por así decirlo, él tiene un aim bruto muy muy alto, sí, pero sí, muy sí. Bueno. Es un jugador muy explosivo. El problema es que a veces no tira la Operator cuando tiene que tirarla. Y si no le funciona en este partido y la tira, yo creo que podemos ver un juego de Ascent que quizás se consiga llevar el partido, la verdad. No está poniendo las cosas difíciles. No creo que Zinet deba jugar Operator en ataque en este Haven. En Ascent, sí. Toma. ¡Ay, qué bala la acaba de poner Raim! ¡Qué bala la acaba de poner, madre mía! ¡La que le acaban de dar! El dron preparado, 5 para 4. Vemos cómo va a jugar la agresiva. Coldamenta necesita información. Tiene a dos jugadores en el ángulo corto. Va a abrir el dron y tiene a otro a la espera. ¡Hasta la apertura! Pega el primero, no pudo el segundo. Raim se pensaba que iba a haber algo. Raim se estaba escondiendo y finalmente él pegó la bala, pero podría haber sacado dos perfectamente. Quieres aguantando en el side, le abre la apertura. Pega la primera, tapeo para JD. ¿Qué más quieres? ¡Fireball! Lo mata en el aire, Tobu KO. Igualmente aparece Bonko, la acaba con Chihuahua. 2 para 1 ahora, solo que queda más. ¡Start! ¡No veía nada! Le dio una alcachofa, una lechuga, una paranoia y casi le da una blanca. 6-6 tablas en el marcador a cambio de bando. Uf, y por fin al cambio de bando, Ulises, que ahora se viene lo emocionante. Hay tablas en el marcador, como tú bien has comentado hace un momento. Y vamos a ver, espeluznante tiro que le mete Kiles a Raim, de todas formas. Espeluznante. Lo ha puesto para llevar, lo ha metido en la caja y ha dicho, tome usted, señor. De todas formas, como tú bien decías, bueno, como me has preguntado, que si confío en el ataque de Ascent, lo que iba diciendo, a mí me parece que una de las cosas que le pasa a Zinet es que muchas veces no le salen las cosas con Operator y la sigue utilizando. O sea, creo que hay partidos en los cuales tienes que saber que si no te estás haciendo las cosas, por mucho que lo intentes de diferentes maneras, es muy posible que consigas hacer más para tu equipo ganando el espacio, ¿no? Así que vamos a ver. Y ahora que sale con la... ¡Las balas de pintura de Raim! ¡Las balas de pintura! ¡Ni el dash! ¡Ni el vendaval! ¡Nada te puede salvar de ello! ¡Nada te puede salvar! El equipo ahora sí está rotando para entrar en centro. Tiene doble jugador en la esquina. Aguantaba Chihuahua 1 y 2. ¡Mágico! La ronda de pistolas que puede subir el marcador de Nick, que podría ser la primera que anoten en esta eliminatoria. Aparece Crea para acabar con Kiles. Solo queda Starshot con vida. Juega el clasiqueo, pero no pudo. JD culmina, el ruso aniquila. Séptima ronda para Nip y primera ronda de pistolas en esta serie, el mejor de 3. Buah, y qué ronda de pistolas. Es una lástima que ninguno de los dos jugadores que estaban entrando por esa zona del arco ABC hubiese chequeado a la izquierda. Y es que estaba Chihuahua ahí esperando y me extraña que Starso no ha dado la información. Es que creo que no le ha dado el pájaro por muy poquito, ¿verdad, Ulises? No estoy seguro. Creo que la flash ha pasado de largo. Ha estallado muy tarde. Igualmente ha estallado muy tarde. Algo de eso debe pasar. Yo creo que Chihuahua nos ha cegado, por tanto, el pájaro no ha podido avisar de que había alguien por ahí. Y bueno, eso posiblemente haya dado prácticamente la ronda por perdida. Y ojito, ¿eh? Ojito que se viene el push. Vienen a pipas, Bunkle, cegabón, clasiqueo. El empalador que le ha pegado a Kukosh. Lo ha dejado sentado, sale comiendo. Raim sienta el primero, Raim se lleva el segundo, perdón, era JD. Pam, pam, con la Ghost. A lo fantasma apareció para llevarse a los dos. Es un 2 para 4 ahora, solo queda Cine porque JD ha sacado un 3K. El ruso está cabreado. Al ruso no hay quien lo entienda, no para de divagar. Ha dicho 5 insultos y no han entendido ninguno. Y es el turco el que se queda solo. No se espera que pueda tener a alguien cerca de la espalda. Pega la primera, recarga. Se va a encontrar con Chihuahua. Este que ya espera. Muerde el Chihuahua. Y anota así. La segunda ronda. Onda. En el ataque, perdón, en la defensa, Ninja sin pijama, 8-6 en el marcador. Uf, y menudo 8-6, Ulises. Vaya dos ronditas que nos ha presenciado, nos ha dejado entrever Ninja sin pijamas, pero bueno, las rondas transitorias, después de por fin anotar la primera ronda de pistolas, como bien decías, vamos a ver si ahora consigue mantener este inicio de partido durante el resto de partido Ninja sin pijamas, porque este es el mapa que se les podría verdaderamente complicar a Nip. Y ya vemos cómo realmente Ascent ha hecho sus 6 rondas en defensa. Y bueno, a un Nip que realmente ha jugado muy estándar. ¡Ojito, eh! ¡Raim va a volar!
¡Sale con ritmo! ¡Ahí va Chuqueo! ¡Sale con todo, pero Zinedd lo sienta! Kukoc que responde, estar solo. Acaba también con JD. Se esconde a Kukoc a 5 puntos de vida. Tienta la suerte, prueba una bala. Se la pega para Starshot. ¡A 5! ¡Yo puedo! ¡A 5 te pego! Coldamenta finalmente, que acaba con él y se queda en un 2 para 2. A Kukoc convirtiéndose en héroe en esta ronda. ¿Qué viene Aquiles? Perdón, asomaba aquí Coldamenta, Chihuahua lo pilla. La Spike queda dividida. Solo queda Bone Cold con vida. Le están esperando. Trepa. Ha disparado antes de tiempo. Justo Bone le estaban saliendo. Le tiran la paranoia. Le comen paranoia por paranoia. Contra y paranoia. Tiro porque me toca. Tiran el prefire. Asoma. Pega la primera. Acaba con Bone Cold. Vaya ronda sacado el finlandés. ¡Madre mía! Y tanto que tiene los huesos congelados. ¡Vaya par de pelotas! ¡Vaya ronda acaba de firmar! ¡Legend! ¡Espera! ¡Espera! ¡Sigue esperando! ¡Dario! ¡Uf! ¡Qué pedazo de rondón! ¡Qué pedazo de lucha hemos presenciado aparte de Bone Cold! Que hace y consigue que el conjunto de Essen por fin anote una ronda en este bando defensor, que solo llevamos tres rondas realmente, Ulises, pero bueno, ronda completamente necesaria y un equipo de niños sin pijamas que fuerza con esas armas tier 2. ¿Hemos visto alguna contra Spectre, Ulises? Hemos visto alguna contra Spectre y ahora mismo 8-7 en el marcador. Ronda importante la que tiene Ascent. Ahora mismo su economía da para lo que da, pero necesita ganar esta ronda si quiere meterse en el partido. Star vienen buscando información, niñas sin pijama en el medio. Van a jugar el retake en A. No tienen definitivas tampoco para ello. Es que, ojito, pero niñas sin pijamas parece que lo que hacen es una micro en larga de A. Cuando ven que no hay nadie, rotan hacia B, ¿no? Rotan a reforzar el resto del mapa. Pero vamos, dos rondas seguidas que han hecho esto y ojito que Bone Cold encuentra a Krea en la zona de dobles puertas. Se estaban ahí saludando. Adiós a los humos. El dron que viene buscando Bone Cold rápidamente va a intentar hacer el refrag. Sabe que estaba aguantando un garaje perfecto. ¡Bone Cold! ¡Se ha puesto el traje de héroe! ¡No le pongan capa! ¡No lo necesita! Chihuahua le viene cerrando. Bone Cold está metiendo los humos. Va a tirar el humo ahora. Le asoma Chihuahua. No hizo ni un ruido. Hurto neuronal. Tienen toda la información. Pero sí, sí, sí. Con ese humo ya lo sabían. Están en el side de A. Aguantando Cine. Trepa. ¡Ay, no me lo creo! Doble vendaval. Asoma rápidamente. Pero para B no va a encontrar a nadie. Intenta regresar y de nuevo esconderse. Ha visto la cámara que estaba rebuscando. Pero es la propia de Kiles, su compañero. Y es que no va a pelear Nip. No quiere jugar este 4 para 3. Prefiere mantener lo poco que tiene y pensar en la siguiente ronda pudiendo pelear de tú a tú. Va a ser la octava ronda en el marcador para Ascent. Va a ser las tablas de nuevo. Ascent no baja los brazos. Viene a pelear. No ha venido a la Masters a pasear. Y un Ascent que en estos momentos parece ser que está jugando bastante a estándar. Vamos a ver si mantienen este estilo de juego durante las próximas rondas. Pero si es así, las micros que está haciendo el equipo. ¡Hola, Chihuahua! ¡La doble kill! ¡Ay, Dios! ¡Ay, no te puedo creer! Mermando la economía de esta manera. ¡Ay, Dios, el Chihuahua! Lo ves ahí, pequeñito, inofensivo. Piensas que no va a morder. Te acercas y mientras te está acercando la mano preguntas: ¡muerde! Y ya te ha arrancado media mano. ¡Ya te ha arrancado media mano! Madre mía, Chihuahua. Menos mal que ha conseguido estas tres bajas, porque la verdad, la economía de Ascen, si no, se iba a aventajar mucho con respecto a la de Ninja sin pijamas. Y ahora mismo, pues yo creo que si ganan esta ronda, mermarían, o sea, destrozarían básicamente la economía de Ascen. Así que vamos a ver. Pero Ninja sin pijamas, que se está viendo canutas para poder comprar esta ronda, Ulises. De todas formas, te vuelvo a repetir. Las micros que están haciendo a principio de ronda, con el estilo de juego que tienen hacen en estos momentos, que básicamente es jugar a estándar, sí. Creo que no es lo ideal. Creo que no es lo ideal porque es verdad que con Rhyme en la tercera ronda les ha salido bastante bien, se ha llevado esa kill, casi se lleva una doble. Es verdad que no encontró al segundo, sino que era Zinedd quien encontraba a él, pero de resto... realmente estaba bien jugado, era una micro para sacar unas cuantas kills. Realmente salía aventajado un poquito el equipo de atacante, o sea, en este caso Ascent, porque al fin y al cabo era un trade de bajas. Y bueno, no entiendo esta pausa, no sé si es técnica o táctica. Me supongo que táctica. Aunque no se permiten tácticas, ¿verdad? Ahora que lo pienso. ¿O sí? Sí, ¿no? ¿Por qué no? En la Challenger no se permitían tácticas, ¿no? Hasta donde yo sé. ¿Solo técnicas? No, sí que se permitían. Si guildas pedía y lo señalábamos. No tengo información en esta ronda, pero sí que se permiten tácticas, 100%.
Seguro de ello. Yo. Aunque esta tiene más pinta de técnica que de táctica. Sí, por cómo. Bueno. No sé. A mí me suena que no, ¿eh? No, que sí. Que te lo confirmo 100%. Porque nosotros muchas veces comentábamos de Guild que Barbar es entrenador y que le costaba. Le costaba pedirlas y que las tiraba a cuentagotas. Estoy 100% seguro de que sí que se podían. Me sorprendería ahora si me dicen que no. Pero vamos, tenemos una pequeña pausa. Nosotros nos mantenemos centrados en el partido. 8-8 en el marcador y yo me quedo con uno de los detalles más importantes que nos daba Star. Y es cómo está defendiendo NiP. Constantemente gastando utilidad en los primeros compases, en una micro, en la que busca la información. Pero claro, no tienes un equipo que te ejecute delante. Tienes un equipo que juega full estándar. O sea, no te sirve de nada la información. Exacto. De los primeros 20 segundos. Sí. Yo creo que deberían cambiar un poquito su estilo de juego. Y vamos a ver las micros que nos ofrecen. Pero bueno. Ataque contundente. Vamos a verlo porque Starso viene tan contundente. Cine para hacer el plante. Vemos ahí cómo llega la furia del cazador. JD buscando víctimas, pero no ha alcanzado. El dash rápido para salir aislado. Viene con la frase en la mano. Viene con la flash así corriendo. Existence al frente. Parece ahora mismo un rinoceronte. Ha agachado cabeza y a correr. A ver qué tiene preparado, pero llega el Lurker. El dron buscando información. Se va a colar Bone Call, que está firmando una partida de otra galaxia. ¡No lo puedo creer! La dada a la espalda y aparece Crea con la Bulldog. Tienen un Bulldog y tienen también, bueno. Tienen también a un chihuahua, pero este sí que muerde. La flash para jugar fuera, la baliza preparada. Cine pega la primera. Cobertura perfecta del turco, saca dos. Coldamente acaba con él. Con la baliza no le pueden defusar. Rhyme se va a guardar la banda. Se impone en el marcador y se adelanta por primera vez en estos compases en Haven. 9-8. Aizen por encima de Ninja sin pijama. Y muy, muy, muy bien Aizen, que en estos momentos ha cambiado un poquito el ritmo, ha dejado de jugar estándar y ya ha atacado la zona de B prácticamente sin ningún tipo de acritud, ¿no? Han dicho, bueno, me encuentro este cable, me da igual, me sigo metiendo hasta el site. Ahí he visto un pequeño error por parte de Cinet, que cambiaba el cuchillo por algún extraño motivo, le sorprendía a uno de los jugadores de Ninja sin pijamas por ese C-Link. Pero bueno, finalmente han conseguido clutchar la ronda. Y vamos a ver, porque en estos momentos Ninja sin pijamas está vendiendo mucho el site de B. Y esto ha sido, por así decirlo, su lapidación, ¿no? En esta ronda, en esta última ronda que acabamos de presenciar. Pero bueno, siguen insistiendo con coger el orbe y hacer esta pequeña micro para coger el orbe en este site de A. Y ojito con Rhyme, doble farito para meterse en ventana. Y en ventana que se ha colado ya, asoma Chihuahua, asoma también Rank, pegan con kills. Acaban de hacer una agresiva en esta ronda eco que les puede valer oro. Coldamenta viene buscando la espalda, se mete también en la ventana. Bonkol va a acabar con Chihuahua, Coldamenta tiene la ronda. ¡Uno! ¡Dos y tres! ¡Aprende a contar con Coldamenta! ¡Ha llegado! ¡Lo hacía como cuando jugabas al escondite! ¡Nos han pillado a todos! ¡Por mí y por todos mis compañeros! 2-1, ahora se queda solo Rhyme jugando. Tierratelones en mano, pega la primera, 3K para él. Se queda solo Bonkol, está siendo la estrella del partido. Tiene la Spike plantada para él. Aguanta, ángulo cerrado. ¡Ay, cierratelones! No sabe Rhyme dónde mirar. Mira la espalda, mira al frente. Va a sacar el cierratelones y donde está podría estar muerto. ¡Oh! ¡Bonkol de nuevo! Tiene los huesos helados. ¿Y sabes que ha dejado frío también? ¡El culo de Existence! ¡Que no sabe dónde sentarse! No sabe dónde sentarse. La verdad es que lo tiene complicado para dirigir este partido, porque en estos momentos, aunque hayan conseguido sacar un montón de bajas, era con la venta quien le daba la vuelta a la partida. Básicamente colándose por esta zona de medio, subiendo esa ventana y pillando de double back. Y ojito en el clutch, porque sacar el cierre de en esta situación es un arma de doble filo, porque es verdad que te puede garantizar la kill prácticamente gratis, pero al mismo tiempo te deja muy vendido, ¿no? El cierratelones en determinadas circunstancias, y si no lo encuentras pegado a una cobertura, puede querer decir tradear tu baja y ya está. Aparece, y haber gastado cierratelones inútilmente. Aparece la operator en ataque. Demandabas tú que de vez en cuando podíamos llegar a verla. Pedías que si no le funcionaba la dejase, pero es que la apertura, la open kill, la primera sangre, el entry es para Zinet. Y vemos cómo empiezan a internarse para hacer el dron. Ha visto saltar. Llega la furia del cazador, lo tiene marcado. Izquierda, derecha, de izquierda, derecha. Le esquiva con toda la tira. CT no acierta.
Kuldamenta no ha conseguido sacar éxito. Llega el cierre de lane, es una combinación perfecta con Akukos. Van a asomar para intentar buscarla. Tira el cohete. Misil mortal. Pero Bunker se ha colado a la espalda. Crea le esperaba el homónimo, lo ha entendido, le ha leído y ha acabado con él. El equipo ha rotado y ha tomado el 6-A. Prisión cibernética en la parte superior. La cámara colocada por parte de Kiles y todo preparado para jugar ahora de nuevo para el retake. El plante lo van a querer efectuar. Han malgastado dos definitivas. No han servido para demasiado. Y Zinet aún mantiene la suya. Juega operator en mano y aguanta directamente para ventana. Kukos le quiere sacar del ángulo. La falla puede ser buenísima. Obliga a salir perfectamente a Zinet de su posición. Se mantiene la parte superior y lo hace escondido. Tiene una flash. Perdón, una flash. No, una pistola. Me ha baitado hasta mí. Tiro la bala al aire, pero no pudo acertar. Crea acabado con ellos. Starshot parece perfecto. Starshot pega un 2K. Zinet concluye. El turco la pega. Acá con un 3K también. Starshot. Madre mía, cómo está el polaco. Un décima ronda para Aizen. 11-8 en el marcador. Se imponen en Haven. Que vuelvan a decir que esto era 2-0 facilito para NiP. Menos mal, que al final no dije 2-0. Bueno, ojito, que Ulises no diga estas cosas, que esto se le puede complicar bastante a Azen en cualquier momento. NiP ya sabemos que es especialista remontador y la realidad es que Zinet ha puesto la balanza a su favor a principio de ronda. Esa soma de niña no me ha gustado nada por parte del jugador de Niña sin Pijamas, pero bueno, la micro por parte de Existence. Existence está tirando los faroles imparables como si fuesen pipas, como si fuesen pipas literalmente en esta serie. Pero bueno, el caso es que la micro ha estado bastante bien por su parte, ha tenido justo la réplica después de su faraón imparable. Bueno, ojito que viene la entrada, Ulises. Ha visto al primero, pero cuidado porque tienen uno encerrado en Kubich. Y guau, no va a verlo. Le aterriza la espalda. Buen golpe a la primera, pero crea con el trade perfecto. Kiles aparece con el refrag. 4-3 ahora. Frenamos el ritmo porque vemos cómo tan solo tienen una Marcel y un par de pistolas. Tanto JD como Raim esta ronda casi no tienen para pelear. Vamos a ver qué puede inventar. Es una buki la que tiene Raim ahora en las manos. El Soldar aterriza en la parte posterior cuando Raim se prepara las balas de pintura. La tiene en el ángulo muerto. Zinet estaba aguantando. Acaba con Akukos y Raim está encerrado. No sabe dónde meterse. Ahora mismo se está volviendo loco. Recoge la Marshall para jugar con la Sheriff jugando JD. El ruso está cabreado, pero no tiene forma de hacerlo pagar. Y es que los platos rotos los acaba de pagar Existence ahora. Va a ser la duodécima ronda. Va a subir el marcador de Aizen, que se pone con 4 puntos de mapa por delante. Los pueden llevar al Decider. Come Starshot. No perdona JD. Remata Aquiles. Duodécima ronda. Aizen anota de nuevo. Y menudo mapita que anota Aizen. Bueno, que pueda anotar Aizen, tiene 4 rondas para sentenciar el partido. Y como te iba diciendo, en la ronda anterior, Ulises, o sea, esta ronda ha sido meramente transitoria porque el equipo de Niña sin Pijamas iba extremadamente forzado. Y vamos a ver, pero Zinet lo estamos viendo cumplir un papel excepcional, anclando, esperando el pick por parte del conjunto de Niña sin Pijamas. A veces lo encuentran, en esta ronda no ha sido la situación. Pero vamos, curioso de ver de Bonkol aprovechando el pajarito de su compañero para evitar que nadie escuche. O sea, Chihuahua no ha escuchado el TP de Bonkol. Qué bien la acaban de parar. Llegaba una microofensiva, llega también una paranoia. Se ha quedado a Kukos tocado. Llegan ahora también las alcachofas como respuesta. Le quita la rumba de encima, le piquea rápido. Le ha visto el culo frío. Le ha visto el culo inquieto. Se esconde finalmente Existence, pero ya sabe que lo han dejado percatado. Starshot en el medio. Fíjate toda la información que acaba de coger con el zorro. Rain penetra en garaje. Acaba con la vida de Kiles, que jugaba de manera aislada, solo. Quedan en un 4-5. Al final la ronda aventaja al conjunto de NiP. Sí, aventaja al conjunto de Niñas sin Pijamas en estos momentos, que parten de una ventaja numérica. Vemos a Existence con 30 puntos de vida. Están muy bien distribuidos por el mapa. Es Rhyme quien va a tener... No, perdón, JD, quien va a tener que buscar la información por esa zona del site de B, porque la han medio vendido y no tienen a nadie más que el cable en la zona de dobles puertas. Cable que acaba de destruir Coldamenta con ese Shock Dart. Y vamos a ver. Pero el planteamiento de Azen no sumió en cuáles, porque... Plantar en B. Vale, plantar en B, finalmente. Pero estaba muy desperdigado. Intenta el plante, pero llega la furia del cazador. Le fuerzan a salir, sigue aguantando. Starshot en segunda instancia. Se sitúa en el site de B ahora sí para efectuar el plante. Ha sido alcanzado tanto él como Zinet. Akukos se ha llevado a Bonkol. Revisa la espalda, juega Zinet. Va a hacer apertura para... Deja de mirar cuando le están comiendo. Le viene Crea. Le viene Crea a la espalda. Starshot aguanta en ese. Pega la primera refrag para Chihuahua de ruso en ruso. Raim esperando. Se lleva Coldamenta. Solo queda uno con vida. El hurto neuronal detectado. Y Raim lo ha rematado. Tremendo retake jugado. 3K para Raim. Novena ronda para NiP. 9-12. Salvan el primer punto de mapa. Uf, y menudo primer punto de mapa. Se van acercando
como el tiburón blanco a su presa, Ulises, a ese 12-12. Pero bueno, todavía les quedan tres rondas para remar y esto podría ser un tanto remar para poner en la orilla finalmente. Esperemos a ver. Yo, sinceramente, creo que el ataque de Azen está siendo muy bueno y muy contundente para cómo está jugando Niña sin pijamas, que en estos momentos está intentando hacer siempre una micro a principio de ronda, y Azen se la está castigando muy bien. Como tú bien decías, la paranoia y otras utilidades para parar esa micro que intentaban hacer tanto Existence como Rain por esa zona larga de C. Y bueno, es que esa micro lo decía antes, o sea, las micros de jugar tan agresivo, tan a principio de ronda contra un equipo que está jugando muy lento y muy a estándar, es que mucha suerte tienes que tener para que te cuadre el timing de que pase algo, porque las flashes realmente en esa zona de C no me parece ni que sean extremadamente útiles. Vas a gastar tres flashes en intentar hacer una agresiva donde a lo mejor hay una persona esperándote en una esquina en la cual se te esconde y te vuelve a asomar y a lo mejor te gana incluso el duelo. Pero bueno, vamos a ver, porque segunda pausita, Ulises. Segunda pausita que tiene que tirar, segunda táctica para volver a pensar. Baliza rota al instante por Kiles, que está desaparecido el día de hoy. No está siendo capaz de tener tanto impacto, aún así cumple su rol a la perfección. No es que esté jugando un mal partido. La cámara posicionada y vemos cómo es Thinet quien de nuevo lidera la entrada. Me viene ciertos recuerdos de su época en Nolpenki, ganando B, metiendo mira con Operator y bajando los enemigos de 1-1. Bueno, vamos a ver si sucede, Ulises. Es que es la misma jugada, alcohólico, por favor. Está jugando solo, aislado, aguanta el ángulo. Si le quiere comer JD, va a ver el piso. Cuando Coldamenta gana información, vemos ahí como cae el velo. Rápidamente a Kukos jugando la flash, intentando evitar que puedan tarear la agresiva. Tira algunas balas de forma aleatoria. El dron le termina de localizar. Saben que retrocede un poco. Una segunda flash. Sigue permaneciendo dentro del velo. Llega el zorro. Si no puedo con el dron, te pillo con el zorro. Y what the fuck 6. El zorro dice que no hay nadie en corte, que pueden entrar ahora. Raima aguantando. Tiene el ángulo muerto. Vamos a ver, porque ya le he visto en esta misma posición castigar más de una vez. Dos jugadores. Boncol. Asoma Kukos y se la pega Coldamenta. Que le suena a Rain, responde, acaba con el Cine, te acaba con Chihuahua, lo tiene cerrado. Le sale Starshot, las balas de pintura no le permite ver. Llega también el cierre de telones y Rabia Lider. Se va a comer, tira el cierre de telones. ¡Bum, chacalaca! Tres K para él, se ha quedado solo el turco. Uno parado, revisa las esquinas. Rain aguantando en el velo, le viene a comer. Le quiere coger a Spike, no le queda tiempo. 4K, 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 4K. Rain, vaya jugadón se ha marcado. Salvan el segundo punto de mapa. 10-12 y ahora el conjunto de Azen va a tener que hacer una pequeña ronda económica en la cual simplemente quizás veamos alguna Vandal, pero el resto del conjunto va a tener que comprar pues o alguna Sheriff o alguna pistola, porque es que realmente no tienen dinero para afrontar esta siguiente ronda, Ulises. Y ahora mismo, como tú bien decías, Thinet jugando separado del resto de su equipo intentando buscar un pick. Aquí es cuando, en mi opinión, debería dejar la Operator, porque ya le tienen calado, ya no le están asomando, no están jugando a sus picks. Toma. Agresiva, cambio de ritmo en medio. Cambio de ritmo en medio, como bien dice Star, agresiva junto con la falla, evitando que puedan tomar garaje y una réplica para aislar cualquier espacio. Están jugando increíble estas últimas rondas en defensa. Nip no quiere dejar escapar Haven. Y más le vale no dejarlo escapar si no quiere tener que demostrar cosas en ese Icebox, porque es el principal motivo por el cual yo creo que han picado a Haven. Si no, no tiene lugar en mi cabeza por qué han dejado para el Decider uno de los mapas que, a mi parecer, juega muy bien Ninjas en Pijamas, la verdad. Yo pensaba que iba a ser el segundo mapa. Literal. Literal. Cuando lo he visto ha sido… O sea, yo me he aventurado a decir el 2-0 porque he visto que van a jugar Azen y Haven. Dos mapas en los que veía posibilidades de ganar, de ambos mapas ganar los Azen. El está entrando en la boca del lobo, ¿eh? Boncold se ha metido en la boca del lobo, pero va a efectuar el plante. No tienen tanta igualdad de armas. Le come rápidamente a Kukos, acaba con él. Es una situación de 3-5. La paranoia es buena. Come Kiles. ¡Tropezó! Había una piel de banana en el suelo. Vaya torta, la acaban de pegar. Starshot vendido, no puede. JD asomaba la colda. No ha podido hacer nada. Limpieza efectuada. Salvan el tercer punto de mapa. Un décima ronda en el marcador de Nip. Nos vamos a la 24ª ronda. La última del mapa. Overtime. O nos iremos con una victoria de Ascent al tercer y Decider Map, que sería el bueno de Icebox.
Vamos a ver, ya te digo, para mí, bueno, ya vemos que Stinnett ha dropeado al Operator. Esta última ronda era una ronda meramente transitoria, conseguía la primera baja del conjunto de Ninjas sin Pijamas. Es verdad que intentaban asediar ese site de B, lo conseguían con el plante por el TP de Bone Call, pero era la boca del lobo, como bien decía, porque estaban cubriéndolo perfectamente al retake. Tenían un poquito de presencia en A, un poquito de presencia en C. Es verdad que la presencia en A estaba cubriendo muy atrás y simplemente cubriendo esa zona del link de A, pero vamos. Una setup bastante curiosa que ya hemos visto en varias ocasiones durante este torneo, ¿eh? Bueno, durante la Challenger, más bien. Uy, esa paranoia vende por completo, ¿eh? Se pensaba que había una agresiva. Le acaba de sustraer también la cámara. Son conscientes de que lo tienen muy cerca a Krea. Tiran un prefire por si acaso jugase en el humo. Están ralentizando el ritmo de juego del equipo de Aizen. Está jugando solo. Piensan que van a rotar. Vamos a ver qué tienen pensado, si lo quieren limpiar o cómo quiere jugar ahora mismo Aizen. Ahí viene. El zorro viene al frente. Responden con el Rolling Thunder. El TP para esquivar el zorro. ¡Magnífico! Le va a ver por arriba. Le tira el tiroteo. Cine lo quiere matar. Un segundo TP y va a conseguir escapar. ¡Maravilla de Krea! Definitivo para alargarse. ¡Chao, chao! ¡Nos vemos! Aparece directamente en B. ¡Ojito! Donde precisamente se dirige. ¡Vaya lectura de juego de Krea! Llegan las alcachofas, pero regresan. Saben por ellas que ahora mismo no hay ningún jugador en la zona de A. Van a finalizar en el side de A. La cámara rápidamente posicionada para revisar en la zona de corta. Rota el primer integrante y vemos cómo se próxima. Definitivo por parte de Mongol. Va a utilizar también en Hell. Desde el infierno lo quiere ganar. Preparado con paranoia. También la tiene preparado con la mano. Situación de 5 para 5. Quiere efectuar el plant y así lo están haciendo. Van a tener que jugar el retake y ya le han gastado el Rolling Thunder. A ver cómo haces el retake ahora. A ver cómo puedes culminar. Existence pensando dedillo a dedillo cómo lo puede hacer. Llega a la espalda. Le están esperando Coldamenta. Que no quiero que se lo espere aquí. Le prepara una falla. Mira ahí cómo lo está. No sabe Kukos. ¡No me lo creo! ¡Dale al back! ¡Dale al cheto! ¡No me lo creo! La réplica para limpiar. Sabe que Coldamenta podría estar uno cerca, le está distrayendo. La baliza que aterriza. Chihuahua 1, Krea 2, Chihuahua otro. Colda tiene la ulti. Colda lo mata. Clutch da menta. Tira la ulti. Limpia el primer toque. Imposible, le tira la mitad. Imposible. Chihuahua culmina. Imposible. Se acaba la ronda. Duodécima ronda para NiP. Pone las tablas en el marcador. Star, tenemos overtime. Tenemos overtime, Ulises, y qué bien jugado por parte de Ninjas sin Pijamas, que ha sido extremadamente paciente, sobre todo la kill que rascaba Existence y cómo ha mantenido a Coldamenta ocupado en esa zona de larga de A. Parece que hay unos outplays realmente cuando Ninjas sin Pijamas se nota que es un equipo, como, sobre todo Existence, con una inteligencia sobrenatural, porque quiero decir, la manera en la cual ha retenido al jugador y ha evitado que pueda tirar la furia del cazador para apoyar a sus compañeros, que pueda tirar una baliza, que pueda hacer cualquier cosa para estar con sus compañeros, o sea, eran dos jugadores que estaban en el back, cubriendo el back, para hacer frente a uno nada más. Uno de ellos se lo ha llevado por delante y al otro lo ha mantenido ahí, hasta que prácticamente sus compañeros han hecho el retake, que no hemos visto el retake, o sea, yo ni siquiera he podido apreciar cómo ha sucedido, porque en el minimapa se muestra la mitad de la información, y bueno, retake de locos, de todas formas, también te digo, porque tal y como estaban colocados, con la paranoia incluso por parte de Bone con esa zona debajo de Heaven, tendría que haber salido mucho mejor de lo que salió. Y nosotros ahora nos vamos a la ronda de overtime. Defensa ahora para Aizen. Entran rápido para B, come cable. Balas de pintura, paranoia incluida. Comen hacia el side. Vemos ahí el dron recabando información. Van a jugar. Ve al retake. Le llega ya la espalda. Vemos ahí cómo se está preparando. Krea pega la primera. Acaba con Colda. Réplica holdeando. Esa operatorro va a tener complicado ahora. Todo depende también del movimiento de Bunkle. Que viene comentado con la espalda. Chihuahua está completamente cerrando el ángulo. Aguanta Kiles. Aguanta Starshow. A ver cómo pueden culminar esto. Le están holdeando a la perfección. Bunkle tiene un ángulo privilegiado. Bunkle acaba con Chihuahua. Ya te lo he dicho. Todo depende de él. Caerá. Flash de Starshot, se preparan para jugar. Zinet, acabado con Akukos. Limpio para escudo, apertura. Lo localizado, da información. Revisa Graffiti, Starshot 1, Zinet la segunda. Ya no hay tiempo. Le juegan escudo, sale a la Classic. Le baila, le salta. Le sale al Classic y lo acaba matando. No tiene tiempo. Se agotó, se acabó. Lo ha intentado el turco. Lo ha intentado Essen. No pudieron cerrar con 4 puntos de mapa. Y es ahora NiP 13 a 12. ¿Quién tiene el punto de clasificación? Uf, menuda remontada hemos presenciado por parte del conjunto de Ninjas sin Pijamas, Ulises. Y es que esta ronda la han jugado FT. Era una ronda en la cual el conjunto de Azen no estaba cubriendo el site de B. Estaban atacando y leyendo perfectamente que, bueno, muy seguramente lo estarán cubriendo el retake porque es bastante metagame en estos tiempos.
Pero en fin, la Operator de Cinect en esa zona de A, un retake extremadamente lento, tenía que anclar, intentar buscar la baja. Creo que su compañero había muerto al lado suya y tenía una Vandal. Quizás había sido mejor elección, pero bueno, tampoco veo mal que haya intentado anclar y buscar el pixel. Pero sinceramente, tal y como estaba corriendo Nia sin pijamas de pasivo, no iba a surtir efecto, la verdad. No iba a surtir demasiado efecto, es que Nip lo ha jugado a la perfección el postplan. Ha ganado el tiempo, los ha delayeado, ha utilizado su utilidad para que llegasen tarde y han sabido cómo limpiar en todo momento. A la perfección, cero quejas con esa defensa por parte de Nip. Mientras vemos el ataque, creía por el zorro lanzado de Starshot que venían con una agresiva, pero no. Ahí la camarita de Kiles, ¿eh? Traviesa. Traviesa. Qué traviesa, dándole un besito, ¿eh? Y Rem que pone la primera, acaba con Bone Cold. Esto se puede acabar aquí. Sale Cinect, sí. Las balas de pintura no le permiten jugar. La falla también en defensa. Está rotando todo el equipo. Sabe que como mínimo pueden tener tres jugadores y es Starshot el que va a liderarlo. Se permiten ahora con la curación volver a estar al 100% y van a comer para garaje. Información que recibe Chihuahua. Y también lo está haciendo Crea, que aguantan el side. Paranoia en la mano. ¡Oh! Detiene por completo la entrada, lo vuelve a delayar. Igualmente Cinect tira de borrasca y comienza el side. Chihuahua sale. Muerde el primero. Rem acaba con Kiles. Es un 2-5. No puede ya. Solo queda Colda jugando desde larga. Pega la primera, Chihuahua Colda. Está muerto. Colda aguantando como puede, la abren por larga. Rai con un 3K culmina y se acabó. GG, victoria para Ninja sin pijama. 2-0 en el marcador. Han tenido que sufrir para ganar, pero se imponen. Se verán contra Heretics en la final de Winners. Y Aizen tendrá que medirse en la de Losers contra Ballista. Hacemos una pausa con Nip en siguiente ronda y volvemos para el postpartido. To stay.
partido. Y así culmina esta segunda serie al mejor de tres, Rodolfo. Culmina con un 2-0 para NiP. Algunos ya consideraban que podía ser así, pero creo que ninguno se imaginaba que fuese a ser con dos resultados tan ajustados, en los que Aizen perfectamente podría haber culminado ganando. Sí, la verdad es que ha sido sorpresivo el hecho de que en un mapa hiciesen 11 rondas y en el otro los llevasen al overtime a Ninjas sin Pijamas. Sinceramente, yo no me esperaba que estuviese tan ajustado el resultado. En el Haven sí, la verdad. En el Haven sí que esperaba que pudiese incluso llevarse el mapa Azen. Y ya lo veíamos. Es que realmente ha jugado el conjunto de Niñas sin Pijamas unas estándares que, la verdad, no me ha parecido que estuviesen bien planificadas. El hecho de que las agresivas que hayan intentado proponer han sido a través de flashes del bridge. La única agresiva que me ha parecido buena es una que han hecho en la zona de medio, que les ha salido bastante bien, ha sido muy sorpresiva de cara casi al final del partido. Y de hecho ha sido la ronda que ha puesto, si no me equivoco, el empate, de hecho. El resto de rondas, las agresivas estas que ha hecho Ryan con doble fardo, muy arriesgadas, no les veo haciendo eso contra un tier 1, ni siquiera una de ellas ni siquiera ha sido con flash de bridge. O sea, he visto un NiP que no creo que vaya a jugar así de cara al resto del torneo, sinceramente. Tendremos que verlo. Ulises, ¿te parece normal que se ponga Existence el mullito una de las rondas, se vaya a suicidar, luego otra de las rondas vaya armando ese jaleo por corta, cuando se huele que puede venir por back? No entiendo muy bien qué es lo que pretendía. Cuando sacó el cuchillo, entiendo que no le quedaba tiempo y era o cogía la spike y hacía algo ya, o no hacía nada, y por economía iba a tener full buy igual. Entiendo que por su cabeza iría un planteamiento similar, o incluso planteaba que si estaba en algún culo corto iba a morir igual, y si se habían alejado tenía oportunidad de coger la spike, baitear, plantar. No sé muy bien. No voy a excusarlo tampoco. Creo que ha sido un partido en el que yo no he visto a un NiP que estuviese campeonando. No he visto a un NiP dominante. He visto a un NiP que podría haber perdido a la perfección. Sí. Y es que ya lo veníamos diciendo. Creo que NiP se está guardando cosas. Si no, explícate tú por qué han dejado el Icebox para el tercer mapa. Hombre, a mí no tiene sentido. Para mí no tiene sentido. A mí no tiene sentido. Es que no tiene. Para mí no tiene ningún sentido. No, es que el sentido que tiene es que saben que si van al Icebox es porque no tienen más remedio y es para sentenciar la serie y van a tener que sacar cosas. Me parece un buen planteamiento si te paras a pensarlo. Uh-huh. Si consigues no enseñar nada en un mapa que sabes que prácticamente seguramente no llegues a jugar contra determinados equipos, sí, como es Haven, que lo tendrás como decider, entonces, si consigues ganar ese mapa, ya literalmente nadie va a tener información de tu Icebox si has preparado cosas adicionales, ¿no? Entonces, el Icebox se va a jugar sí o sí si es necesario. Si no es necesario, sí, pues eso que nos ahorramos. Al fin y al cabo, si te haces el primer mapa y marcas el 1-0... A ver, es que Ascent es un mapa muy fuerte para Niñas sin Pijamas, en mi opinión. Entonces, pese a que lo han jugado horriblemente mal, en mi opinión, pero bueno. El caso es que tiene sentido, la estrategia tiene sentido. Se la estaban jugando a que les hiciesen 1-0, pero como tú bien decías antes, tienen una segunda vida durante todo el torneo, que al fin y al cabo es desperdiciarla un poco, como hizo FunPlus Phoenix en su día. Pero bueno, curioso. Lo que ha hecho NiP. Eso es lo que pueden intentar. Que tienen, es que no sabe. Decir que, obviamente, con esta victoria despedimos a Heretics y despedimos a Ninja sin Pijama hasta la semana que viene. No los volveríamos a ver hasta su enfrentamiento el día 18 de marzo, jueves. Si no me fallan los cálculos, es jueves, ¿verdad? ¿Sí? El 18 de marzo es jueves. El día 18 de marzo veríamos las finales de Winners. O sea, la semana que viene, el jueves, veremos ese Heretics contra NiP. Y para la gente que estáis en casa, vale, si eso es el jueves, ¿qué nos queda por delante? Porque sábado y domingo hay retransmisión. Vale, mañana, sábado, aquí, vemos el grupo B. Los primeros enfrentamientos, lo mismo que hemos visto hoy, pero en el grupo B. Primer enfrentamiento que tenemos del sábado, veremos ese Guild contra FunPlus Phoenix. Auténtico partidazo, una salvajada y un choque de estilos. Y después, Alliance contra Defuse, otro de los partidos sobre el que poner el ojo. ¿Qué tenemos para el domingo? Tenemos la primera ronda de losers y la pérdida de la segunda vida y despedida de los primeros equipos, donde veremos Ballista contra Ascent en el primer partido a las 4 de la tarde, del día 14,
Y después, para culminar a las 7 de ese domingo, tendríamos los que pierdan del FanPlus Guild y el Alliance Diffuse. Así que nos queda sábado, domingo por delante, y después ya iríamos a jueves, viernes, sábado y domingo, con tres días de por medio para descansar un poquito, para cargar las pilas, para estar preparados. Estar de este mapa, de este partido, ¿hay algo más que quieras añadir acerca de Ascent? No, la verdad, un equipo que ya lo veníamos diciendo, sorprendente que hayan llegado a esta fase, tiene mucho curro detrás, piña al cabo tienen a dos veces españolas, Quiles y Coldamenta. Sinceramente, han jugado de locos, sobre todo Cinet en este último mapa, el conjunto ha jugado muy bien, a nivel individual pienso yo, a nivel conjunto creo que necesita trabajo, pero bueno, ya lo venías diciendo tú en la previa, pienso que son un equipo ahora mismo bastante plano, juegan bastante a estándares, tienen alguna que otra micro, pero les queda mucho trabajo por delante y sinceramente espero verlos más, los vamos a ver de hecho, sí. No se han ido de la Masters todavía, así que bueno, les toca un rival difícil, pero en fin. Se vienen partidazos, señores. Y tanto que se vienen partidazos, hay mucha Master por delante. No es momento de despedidas, es momento de seguir viendo cuál es el crecimiento de los equipos y quién finalmente acaba clasificando en la lucha por esa primera plaza en semifinales del Grupo A, Ninja sin Pijama y Heretics para el jueves que viene. Dicho esto, nosotros, ya con un postpartido hecho, con todo culminado y sabiendo que mañana nos vemos aquí, no olvidéis mañana, porque es que el horario es raro, ¿vale? El horario es raro. Mañana, sábado, seguimos en el mismo horario de hoy. A las 5 de la tarde es el primer enfrentamiento y a las 8 el segundo. Pero el domingo, que es el Día del Señor, se adelanta toda una hora y empezamos a las 4. O eso es aparentemente lo que tengo yo registrado. Indiferentemente de ello, os vamos informando por redes sociales, en el Twitter del UEPS Valorant, en el Twitter personal de Star y en el mío. Vais a encontrar toda la información. Y eso sí, nosotros nos vamos a descansar. Star, si no me confundo, te vemos el domingo. Sí. Me veis el domingo. Y un servidor que también se despide. Nos vemos el domingo. Mañana tendréis por aquí a mi compañero Sergio, tendréis a Cami, tendréis a Bea y podéis disfrutar de los auténticos partidazos que vienen por delante. Os queremos un montón. Gracias por apoyarnos. No sé cuánto ha sido el récord de viewers del día de hoy, pero con Heretics habéis sido una pasada de gente y aún quedaban un montón con este Ascent también, donde hemos podido disfrutar. Muy buenas noches. Mañana más y mejor. Chao, chao.